Aleluya. Aleluya. Somebody say hallelujah. Alguien diga aleluya. 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 Thank you, Lord. Gracias, Señor. I want you to look at your neighbor. Quiero que mires a tu vecino. And tell him. Y le digas. Just one touch. Solo un toque. 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 Tell your neighbor just one touch. Dile a tu vecino solo un toque. One look. Una mirada. One look. Una mirada. One touch. Un toque. Just one look. Solo una mirada. Just one touch. Solo un toque. Oh, from the Lord. Del Señor. Will remove leprosy off your life. Va a remover la leprosía. Will remove every dead thing off of your life. Va a remover todo lo muerto de tu vida. Just one look. Solo una mirada. In his eyes. En sus ojos. One touch with his hand. Un toque de su mano. Will change everything. Va a cambiar todo. Everything will change. Todo va a cambiar. Tell your neighbor everything is changing. Dile a tu vecino todo está cambiando. Tell your neighbor everything's changing. Dile a tu vecino todo está cambiando. Amen. Amen. Welcome them to Faith for Life. Bienvenidos a Come on, you Faith welcome each other. Vamos, dense la bienvenida. Welcome each other. Dense la bienvenida. Tell them it's good to see you. Diles es bueno verlos. Happy that you're here today. Agradecido que estés aquí. Glad that you can find a seat. Contento que has encontrado Because un asiento. Because tomorrow you won't. Porque mañana no lo vas a poder encontrar. Tell them find your seat today. Busca tu asiento hoy. Put your name on it. Pon tu nombre en él. By faith. Por fe. Because tomorrow. Porque mañana. Ah, Jesus, bless you, Lord. Jesús, te bendecimos. Bless you, Lord. Te bendecimos. Hallelujah. Hallelujah. Welcome to Faith for Life. Bienvenidos. Español. A Faith for Life Español. As my wife says, Spanglish. Como mi esposa dice, Spanglish. Spanglish. Welcome to Faith for Life Español. Bienvenidos a Faith for Life Español. God bless you. We love you. Dios los bendiga, los amamos. Come on, give the Lord a hand clap. Vamos, denle un aplauso al Señor. Hallelujah. Hallelujah. Y'all can be seated. Pueden tomar asiento. Y'all can be seated. Pueden tomar asiento. I'm going to give you an opportunity to sow at the end of the meeting. Voy a darte una oportunidad today. De sembrar al final de la junta. I think we have children's class. Can Eso que tenemos clase de niños. From what age? ¿De qué edad? 4 to 7. De 4 a 7. 4 to 7. 4 a 7. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Are you excited to be here today? ¿Estás contento de estar aquí hoy? Hallelujah. God's got Hallelujah. Something Dios wonderful. Tiene algo grandioso. God's got something wonderful. Tiene algo grandioso. Can I speak to you for a moment before ¿Puedo hablarte we get started? Por un momento antes de empezar. You know, God is so wonderful. He always shows us. Dios es tan grandioso, siempre nos muestra. Things to come. Las cosas que vienen. Do you believe God shows you things to come? ¿Tú crees que Dios te muestra cosas que vienen? A quick story. Una historia rápida. I told my wife one day. Yo le dije a mi esposa un día. We were getting ready to go out of town. Estábamos listos para salir de la ciudad. And we were going to go pick up my niece. Íbamos a ir a levantar a mi sobrina. Amen. Amen. Y'all here with me? ¿Están aquí conmigo? You got to hear this story. It's Tienes que escuchar esta historia. It's a great story. Es una historia grandiosa. But it goes to the point that I want to share with you. Pero va al punto que yo quiero compartir contigo. So me and my wife were going to go out of town to pick up my niece. Íbamos a salir a ir a levantar a mi sobrina. And so she gets dressed. Entonces ella se cambia. You know, we our closet, our restroom. Tú sabes nuestro closet, el baño. And then the room. Yo le voy al cuarto. So I'm in the room. Entonces yo estoy en el cuarto. She comes out. Ella sale. And she's got these fancy boots. Y tiene estas botas muy monas. Yeah, these shaggy boots. Así como. Anyway. You can't have, you don't know shaggy in Spanish? Shaggy. Muy con mucha pelusa. Somebody help him, mucho shaggy. Shaggy. Fuzzy. Con mucha pelusa. And you know when she walks out? ¿Sabes cuando ella sale? I don't know why. No sé por qué. But it just came out of my mouth. Pero salió de mi boca. I told her you're bringing back the 80s. Yo dije, yo estás trayendo los 80s de regreso. True story. Es una historia real. She looked like she came out of the 80s. Se miraba como si salió de los 80. You know, from the closet. Tú vas del closet. Like a time machine. Como un tiempo, una máquina de tiempo. 1980. 1980. True story. Una historia real. She laughed. Ella se rió. I said it's okay. Le dije está bien. The 80s were a good time. Los 80s eran un tiempo bueno. Okay. So we go on our trip. Y nos vamos de viaje. While I'm driving down the road. Mientras estaba manejando. The Lord spoke a word to me. El Señor habló una palabra a mí. And he said something interesting. Y dijo algo muy interesante.
And he said, dijo, 7 years of fullness. 7 años de llenura. 2018 is the beginning of 7 years of fullness. Es el principio de 7 años de llenura. And God said to me, y Dios me dijo, like the 1980s. Como los 1980s. Now some of you don't remember the 1980s, and some of you do. Algunos de ustedes no se acuerdan los 80s, pero otros sí. But it just so happens that I pulled up a. Pero pasa que yo a story. Traje una historia aquí. Written in the 1990s. Escrito en 1980. This is written in January 1990. Eso está escrito en enero 1990. And this is from an interesting newspaper. Este es de un periódico interesante. It's interesting today. Then it was truthful. Muy interesante hoy, y luego era verdadero. They would have never written this story today. Jamás hubieran escrito esa historia hoy. This newspaper would have never written this story este periódico today. Jamás hubiera escrito esta historia hoy. But in 1990, they had no problem writing it. 1990 no tenía ningún problema en escribirlo. About a Republican president. De un presidente republicano. You want to hear this? ¿Quieres escucharlo? Because this is the word of the Lord to you. Porque esta es la palabra de Dios a ti. That this year is the beginning of 7 years of fullness. Que este año es la llenura de 7 años de llenura. And it says, we don't know whether historians will call it. No sabemos si los históricos los van a llamar. The great expansion. La expansión grande. Of the 1980s. De los 1980. Or Ronald Reagan's. Or Reagan's greatest expansion. La más grande expansión. But we do know. Pero sabemos. From official economic statistics. De estadísticas económicas oficiales. That the 7 year period. Que el periodo de 7 años. From 1982. De 1982. To 1989. A 1989. Was the greatest. Era lo más grande. Consistent. Consistente. Somebody say consistent. Alguien diga consistente. Burst. Explosión. Explosion. Explosión of economic activity de actividad económica ever seen antes vista in the US en los Estados Unidos. In fact, de cierto, can somebody say in fact? Alguien diga de cierto. Tell me God's bringing back the 1980s. Dime, Dios está trayendo de regreso los 1980. In fact, de cierto, it was the greatest economic era la más grande económica expansion the world del mundo has ever seen ha visto. In any country, en cualquier ciudad, at any time, en cualquier tiempo. You say, what does that matter? What does that have to do with? ¿Y qué tiene que ver eso? Listen, Christians. Escucha, cristianos. God speaks in advance. Dios habla de antemano. So that we can prepare. Para que podamos preparar. For what God has for us. Para lo que Dios tiene para nosotros. Come on. Vamos. God doesn't want you to miss. Dios no quiere que se te vaya. Listen, when Prophet Jeremiah showed up. Escucha, cuando el profeta Jeremías llegó. And King, I think it was Uzziah, one of those guys. Y el rey Uzziah, uno de esos hombres. One of those fellas. Uno de esos. He showed up to tell the king. Él vino a decirle al rey. What was in God's heart? Qué estaba en el corazón de Dios. What was coming? Qué es lo que venía. For one. Por una. So that the king could change. Para que el rey pueda cambiar. And prepare. Y prepararse. Amen. Amen. But the king couldn't hear Jeremiah. Pero el rey no podía escuchar a Jeremías. He refused to hear the prophet. Se negó a escuchar al profeta. We cannot be people. No, pero no podemos ser gente of the Lord del Señor that refuse to hear the prophet. Que se niega a escuchar al profeta. You must be a people of God. Tú tienes que ser gente de Dios that will hear the prophet. Que van a escuchar al profeta. Amen. Amén. God's saying, Dios está diciendo, 2018, 2018 is the beginning of the 7 years of fullness. Es el principio de 7 años de llenura. It is going to be one of the greatest expansions. Va a ser una de las más grandes expansiones. Like the 1980s. Como los 1980. That the world has not seen. Que el mundo ha visto. But you need to prepare yourself. Pero tienes que prepararte. Listen, I'm telling this to everybody. Yo le estoy diciendo esto a todos. Every person that will open their heart to hear. Toda persona que va a abrir su corazón God para escuchar. God wants you blessed. Dios te quiere bendecido. So God will make adjustments. Y él va a hacer ajustes before Jesus comes back. Antes que Jesús regrese. Because what I heard this morning, porque lo que yo escuché esta mañana, the Lord said to me, el Señor me dijo, I am not coming back for a church yo no vengo de regreso por una iglesia that is full of wrinkles, que está llena de arrugas, that is full of spots, que está llena de spots, de manchas. Say it again, manchas. Manchas, que está llena de manchas. Have you ever read the scripture? ¿Has leído la escritura? When he said, I'm coming back for a church. Cuando dice, yo regreso por una iglesia. Without a spot. Sin ninguna mancha. Without a wrinkle. Sin ninguna arruga. Hey, come on now. Listen, that's not talking about the ironing of your clothes. Eso no está hablando de que tú planchas tu ropa. Or you got a little chile stain. You know? O tienes una mancha de chile.
No. No. He's talking about the level of your life. Él está hablando del nivel de tu vida. He's talking about the level of your life. Él está hablando del nivel de tu vida. He's talking about how you walk with God. Él está hablando de cómo tú caminas con the Dios. The Lord is coming back for a mighty church. El Señor regresa por una grande a iglesia. A church that's shaking the world. Una iglesia que está agitando Listen, el mundo. What's going to make people want to jump on the boat with you? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente brinque en la barca contigo? Because your boat is sinking? Porque tu barca se está inundando. Come on. Vamos. Row up next to somebody who's drowning. Vamos, arrímate a alguien que se está ahogando. And your boat sinking. Y también tu barca se está inundando. Y dices, métete. Like why? You should might as well jump in. ¿Es por qué? Pues nada más brinca y nos hundimos los dos. Too. Tú también te estás hundiendo. That's not what Jesus Christ is coming back for. Para eso es no lo que viene, regresa Jesús. He's coming back for a glorious church. Él viene por una iglesia gloriosa. That glory is not just seen by him. Esa gloria nada más es vista por él. Can I talk to you for a minute? Te puedo hablar por un minuto. I got a word for you, but tengo una palabra. I've got to instill this in your spirit. Pero tengo que meter eso en tu espíritu. When Jesus showed up, cuando Jesús vino, out of the tomb, fuera de la tumba. You remember Matthew 28? ¿Te acuerdas Mateo 28? There were soldiers. Había soldados. That weren't believers. Que eran creyentes. They weren't believers. Que no eran creyentes. They were guarding the tomb. Estaban cuidando la tumba. They were guarding the tomb. Estaban cuidando la tumba. So that the disciples, para que los discípulos, wouldn't steal the body. No se robaran el cuerpo. So the soldiers, los soldados, were keeping the tomb. Estaban manteniendo la tumba. From the believers, de los creyentes, coming in and taking the body out. Entrando y sacando el cuerpo. And calling it a miracle. Y llamándole un milagro. Come on. Vamos. They weren't there just because. No estaban ahí nada más porque sí. We ain't got nothing to do. No tenemos nada que hacer. So we're standing here. Nos vamos a pararnos aquí. In this big round rock. Con esta piedra redonda. They were standing there. Estaban parados ahí. For one, they weren't believers. Por una, no eran creyentes. For two, dos, they were to keep the believers out. Estaban manteniendo los creyentes fuera. But something miraculous took place. Pero algo milagroso pasó. And the Bible says, y la Biblia dice, it was the angel of the Lord, era el ángel del Señor, that manifested, que se manifestó. It was the angel of God, era el ángel de Dios, that came, que vino, out, fuera, of the realm of the spirit, del mover del espíritu, the space that you can't see with these eyes, el espacio que tú no puedes ver con estos ojos, but he came into a realm, pero él vino y se metió, that they could see with these eyes, en un mover donde ellos pudieran ver con estos ojos. So unbelievers, entonces que no, incrédulos, saw, vieron. The angel of God, el ángel de Dios, show up, venir, and throw the stone down, y arrojar la piedra, mover la piedra, and in that moment, y en ese momento, when the stone fell, cuando se cayó la piedra, the power of God, el poder de Dios, that was coming out of the angel of God, que estaba saliendo del ángel de Dios, threw them to the ground, los arrojó al piso. They experienced the glory. Ellos experimentaron la gloria. They experienced the glory. Ellos experimentaron la gloria. Though they were unbelievers. Aunque eran incrédulos. To Jesus. A Jesús. He came alive. Él vino a vida. To the soldiers. A los soldados. They became like dead men. Se hicieron como muertos. To the believer, the glory raised up. Al creyente la gloria se levantó. To the unbeliever. A los incrédulos. It put them down. Los puso abajo. But one, pero uno, and the other, y el otro, were both touched by the glory. Los dos fueron tocados the por la gloria. La ofensa, the effects, los efectos, were different. Eran diferentes. Oh, I'm saying to you, estoy diciendo, the effects will los be efectos different van a ser diferentes. Because you believe, porque tú crees. Because you believe, porque tú crees. You're gonna come up. Tú vas a salir. The ones that don't believe, aquellos que no creen, are gonna be on the ground. Van a estar en el piso. While you're standing mientras tall, que tú estás de pie. The unbelievers, los incrédulos, will be laid out. Van a estar tirados. While the believers, pero los creyentes, will be rising up. Van a estar levantándose. I'm saying to you, te estoy diciendo. This is the hour esta es la hora that God has been waiting for que Dios está esperando to resurrect the
church, para resucitar la iglesia, to the high place, al lugar alto, that he's looking for, que él está buscando. He's not coming for a dead church. Él no viene por una iglesia he's muerta. He's not coming for a church that's asleep. Él no viene por una iglesia que está dormida. He's not coming for a sleeping church. Él no viene por una iglesia que está dormida. So don't find yourself in the sleeping church. Entonces no te encuentres en la iglesia dormida. Say, neighbor, you better not go to sleep. Dile a tu vecino, más vale que no te vayas a dormir. The Lord's not coming for a sleeping church. El Señor no viene por una iglesia dormida. He's not coming for a silent church. Él no viene por una iglesia silenciosa. He's not coming for a church. Él no viene por una iglesia that is broke. Que está quebrada. That is messed up. Que está derrumbada. Your scripture says, tu escritura dice, he's coming for a church. Él viene por una iglesia that is glorious. Que es gloriosa. It's hard for our mind to understand. Es difícil para que una mente entienda. Because everybody's on a different level. Porque todos están en niveles diferentes. Some people are still struggling through. Algunas personas todavía están batallando. What others have already broken out of. Lo que otros ya salieron. I used to think way back when. Yo pensaba muy atrás. That must just mean spiritual. Que eso tiene que tener significados espirituales. Because in my youth, porque en mi juventud, I didn't understand. Yo no entendía. How is God coming for a glorious church? ¿Cómo Dios viene por una iglesia gloriosa? When there are so many different facets of believers. Porque hay tantas facetas de creyentes. I discovered. Yo descubrí. That the disciples. Que los discípulos. Were all on different pages. Todos estaban en diferentes páginas. In their belief. En su creer. John. Juan. You found at the cross. Encontrado en la cruz. With Mary, his mother. Con María, su madre. But no other disciple was found at the cross. Ningún otro discípulo fue encontrado en la cruz. The rest had all ran. Los demás habían corrido. They were all on different facets of belief. Todos estaban en diferentes facetas de creer. But once. Pero una vez. Somebody say once. Alguien diga una vez. When Jesus. Cuando Jesús. The glory of the Lord. La gloria del Señor. Began to show up. Vino y se mostró. They began to return. Empezaron a regresar. It started when Mary and Mary Magdalene went to the tomb. Empezó cuando María y María Magdalena fueron a la tumba. And the angel of the Lord met them. El ángel del Señor las encontró. Their belief. Su creer. Went to I hope so. Fue en yo pienso, yo creo. It was a hope. Era un anhelo. That they went to the tomb. E ir a la tumba. It was a hope in them. Era un anhelo en ellos. I hope what he said is true. Yo pienso que lo que dijo es verdad. Let's go find out. Vamos a descubrirlo. Have you ever been? I hope. ¿Has estado ahí? En, quiero, I hope. Quiero creerlo. I hope. Quiero creerlo. But did you ever go? Pero alguna vez fuiste. And walk out that hope. Y saliste de ese anhelo, el de creer. A lot of people stay at hope. Mucha gente se queda en el yo quiero creer. You can't live in hope. No puedes vivir en el que yo quiero. The Bible says you got to live in faith. La palabra dice que tienes que vivir en fe. They move from hope. Se mueven del que puedo quiero creer faith. A fe. By going to the tomb. Yendo a la tumba. In Matthew 28. En Mateo 28. They left hope. Se fueron del yo quiero. When they left Nazareth. Cuando se fueron de Nazaret. They left it. Se fueron when they left the city. Y dejaron la ciudad. And they went to the tomb. Y fueron a la tumba. They went into faith. Fueron en fe. How do you know where they were in faith? ¿Cómo sabes que fueron en fe? Because faith always has manifestations. Porque la fe siempre tiene manifestaciones. Where they were in the city, donde estaban en la ciudad, there was only hope that he was alive. Solo había anhelo. I hope he rose up on the third day. Ojalá que él se levante el tercer día. It's the third day. Es el tercer día. I hope he's alive. Y ojalá que esté but vivo. They left hope. Pero se fueron el ojalá. And they moved in faith. Y se movieron en fe. And faith has manifestation. Y la fe tiene manifestaciones. When they got to the tomb, cuando llegaron a la tumba, their faith, su fe, was alive. Estaba viva. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. And the angel said, y el ángel dijo, listen, he's alive. Escucha, él está vivo. He's not here. Él no está aquí. But everybody else, pero todos los demás, was still wishing. Estaban anhelando. Mary and Mary Magdalene, María y María Magdalena, had already seen the glory. Ya habían visto la gloria. They were in the glory. Ellas estaban en la gloria. So guess what? Entonces adivina qué. Because they were in the glory. Porque ellas estaban en la gloria. They preached the gospel. Ellas predicaron el evangelio.
That were the first ones. Eran las primeras. To begin to call out. Empezar a clamar. He's alive. Él está vivo. He's alive. Él está vivo. He's alive. Él está vivo. People say, "How do you know?" La gente dice, ¿cómo tú Because sabes? I seen him. Porque lo vi. How do you know? ¿Cómo tú sabes? How do you know? ¿Cómo tú sabes? How do you know? ¿Cómo es que tú sabes? How do you know? ¿Cómo tú sabes? How do you know? ¿Cómo tú sabes? How do you know? ¿Cómo tú sabes? What you believe? Lo que tú crees. Is true. Es verdadero. Because I seen it. Porque yo lo he visto. It's not just a hope. No solo es un anhelo. When you open up the Bible, cuando tú abres la Biblia, and the word comes to you, y la palabra viene a ti, it starts a hope so. Empieza un el yo quiero. It starts the process. Empieza a procesar. But you can't stay. Pero no te puedes quedar. In the word coming to you. En la palabra que viene a ti. And I hope it's real. Y yo quiero creer que sea real. I hope it's true. Quiero creer que seas verdad. From that moment. De ese momento. That the word comes to you. Que la palabra entre ti. You gotta start your march. Necesitas que empezar a marchar. I'm moving. Yo estoy moviéndome to the place al lugar of what the word says. Lo que dice la palabra. And when you get to that place, y cuando entras en ese lugar, there it is. Ahí está. It's alive. Está vivo. So when people ask you, cuando la gente me pregunta, well, why do you believe that? ¿Por qué crees eso? You can't say, no puedes decir. Well, because I hope it's true. O porque yo quiero creer que sea verdad. Amen. Let's be real. Vamos a ser reales, honestos. Hope doesn't change anybody. El anhelo no cambia nada. El que yo quiero creer. There are many people in hope. Hay mucha gente que en el que yo quiero creer. I hope I quit drinking. Ojalá que pare de tomar. I hope I quit smoking. Ojalá parar de fumar. I hope I quit messing around. Ojalá que pare de I hope hacer I cosas healed. Malas. Ojalá que me sane. I hope I get delivered. Ojalá sea libre. I hope this happens. Ojalá esto pase. I hope my money shows Ojalá up. Mi dinero venga. I hope I get this. Ojalá recibo I esto. I hope I get that. Ojalá recibo There aquello. Are multitudes Hay multitudes of people in that world de gente en ese mundo that try to live on hope. Que tratan de vivir en el ojalá. But hope, pero el ojalá, you can't live on it. No puedes vivir en ella. Hope el ojalá is the es el It's what's supposed to get you to move. Tiene que hacerte mover, que te muevas. You can't sit. No puedes estar sentado. Many people sit with hope. Mucha gente se sienta con el But they'll yo quiero. Never get what they hope for. Pero jamás van a recibir lo que anhelan. Come on, we can know this. Vamos, podemos saber eso. There are many things we hope would Hay muchas happen. Cosas que nosotros anhelamos que pasen. Where is it at? ¿Dónde están? Where is it at? ¿Dónde está? Well, I hope by the time I'm such and such age, Ojalá de esta edad, I'll be a millionaire. Voy a ser un millonario. Keep hoping. Sigue anhelando. That age came and went. Esa edad ya vino y se fue. I hope by this time I'm married. Ojalá que para esta edad that esté age casado. Came and went. Esa edad ya vino. Look, y'all all know it's true. Todos ustedes saben que es verdad. Because hope never changed nothing. Porque el ojalá jamás cambió nada. Don't live your life in hope. No vivas tu vida en ojalá. Hope will get you stuck. El anhelo te va a atar. If you hang on to hope, si tú te mantienes con el anhelo, you'll stay in the city. Te vas a quedar en la ciudad. Matthew 28 said they left the city. Mateo 28 dice que se fueron de la ciudad. They left everybody. Se fueron de todos. They weren't going to stay in hope souls like no the se other iban disciples. A quedar en ojalá como los otros discípulos. The other disciples, they stayed in I hope maybe so. Los otros discípulos se quedaron en ojalá. We'll see. Vamos a ver. And then they said, "Let's go see." Y luego dijeron, "Vamos a ir a ver." The disciples were like, "Well, we'll see." Los discípulos decían, "Oh, ojalá, vamos But a ver." But Mary and Mary Magdalene Pero María said, y María Magdalena dijeron, "Let's go see." Vamos a ir a ver. Two different understandings. Dos diferentes entendimientos. Some people will sit and hope and let's see. Alguna gente se va a sentar, se va a acomodar y va a decir, "Vamos you a ver can't si." Sit. Tú no puedes sentarte and hope y anhelar and let's see. Y esperar y vamos a ver. You got to get up Tú tienes que levantarte and say, y decir, let's go see. Vamos a ver. I think we just moved into preaching already, so. Creo que ya nos movimos en predicar ahora sí. I was just telling you a story about Te estaba diciendo una historia. But I'm talking to you about your life. Pero te estoy hablando de tu vida. Don't live this year no vivas este año in hope. En el ojalá. I hope so. Ojalá que esto. I hope this happens. Ojalá que esto pase. Get up. Levántate. Let's go see. Vamos a ver. Because if it's faith, porque es fe. You'll see it. Tú lo vas a ver. You'll experience Tú lo vas a experimentar. You'll walk to that tomb. Tú vas a caminar en esa tumba. And the angel of God will meet you. Y el ángel de Dios va a venir y te va a encontrar. I said the angel of the Lord will meet you. Dije el ángel del Señor te va a encontrar. The glory of God will be there. La gloria de Dios va a estar ahí. Are you here? ¿Estás aquí?
Oh, you want this this Sunday morning? ¿Quieres esto los domingos en la mañana? It's morning. Es mañana. You'll hear me say that all the time. Entonces, yo siempre lo estoy diciendo ya. Get over it. Say it's morning. Di, es mañana. Solo dilo. You know when I went to bed last night? Cuando yo me fui a dormir en la noche. It was 2:30. Era como las dos y media. In the morning. En la mañana. And one of my messages popped up. Uno de mis mensajes salió. And it was the beginning of service in Africa. Y era en el principio del servicio en África. I said, it's morning and morning. Dije, es mañana y mañana. Two different mornings. Dos diferentes mañanas. Needless to say, I didn't hear the sermon. Decir de más, si no escuché el sermón. Because I went to sleep. Porque me fui a dormir. But don't live your life in hope. Pero no vivas tu vida en el don't ojalá. Don't settle in hope. No te sientes en ojalá. They left the city. Ellos se fueron de la ciudad. And they went to the tomb. Y fueron a la tumba. They were a let us see. Ellos eran el déjame ver. Let me see. Déjame ver. Let me go see this. Déjame thing. Ir a ver esto. This is how we're supposed to live. Así es como tenemos que vivir. Faith is seen. La fe es vista. It's not I heard. No es el yo escuché. And that's it. Y es todo. God told Abraham. Yo le dijo a Abraham. Huh? I'll give you everything you te voy a dar todo heard? Lo que escuchaste. No. I'll give you everything you see. Te doy todo lo que tú viste. See, because when God called Abraham, porque cuando Dios habló a Abraham, he said, come and leave everything, come follow me. Dijo, ven y deja todo y sígueme. He said, I'm going to take you into a land. Dijo, te voy a llevar a una tierra. A land of promise. Una tierra de promesa. It'll flow with milk and honey. Vas a fluir con miel and then you leche. See, y vas a ver. You see in another scripture. Vas a ver en otra escritura. God tells Abraham, Dios le dice a Abraham, I'll give you everything you see. Te voy a dar todo lo que tú ves. Why? ¿Por qué? Because he already heard. Porque él ya lo escuchó. The hearing el escuchar was the leaving. Es el irte. So when they heard, cuando escucharon, that it was the third day. Que era el tercer día. They left the city. Se fueron de la ciudad. And went to the tomb. Y fueron a la tumba. When they knew. Cuando ellos sabían. This is the day that Jesus is supposed to arise. Es el día que Jesús va a resucitar. They didn't sit there in hope. No se sentaron allí en esperanza. They got up and moved to let's no, see. Ellos se levantaron y fueron a ver. And when they went to see. Y cuando fueron a ver. Oh, the glory met them. La gloria los encontró. And the angel of God spoke to them. Y el ángel de Dios habló a ellos. Now, I find this interesting. No, encuentro esto interesante. Because when's the last time the angel of God spoke to you? ¿Cuándo fue la última vez que el ángel del Señor te habló a ti? Somebody say it's gonna begin. Alguien diga, va a empezar, va a comenzar. Say it begins now. Di, comienza hoy. What are you different than them? ¿Que acaso tú eres diferente a ellos? I said, what are you different than them? Dije, te pregunto, ¿tú eres diferente a ellos? Are you different than them? ¿Eres diferente a ellos? Are you different than Mary Magdalene? ¿Eres diferente a María Magdalena? She was a full-time sinner. Ella era una pecadora de llenura. No, she was a full-time sinner. Sí. Su trabajo era pecar. What about Mary, the mother of Jesus? ¿Qué pasa con María, la mamá de Jesús? She was a full-time saint. También era una santa de todo el tiempo. Mary, you have found favor in the eyes of God. María encontró favor en los ojos de Dios. But Mary Magdalene, pero María Magdalena was a street woman. Era una mujer de la calle. But yet they both went to the tomb together and saw the glory. Pero las dos fueron a la tumba juntas y vieron la gloria. Why? Because they left hope and walked in faith. Porque se fueron de la esperanza y caminaron en fe. And it's interesting that it was those two women that went. Y es interesante que fueron las dos mujeres que because fueron. God was saying, porque if you believe, Dios estaba diciendo, si tú crees, no matter your background, no importa tu pasado, grew up in church, si tú creciste en la iglesia, whether you grew up on the street, o creciste en la calle, if you leave hope, si tú te vas de la esperanza and move into faith, y te mueves a la you'll fe, experience my glory. Tú vas a experimentar mi gloria. Amen. Amen. And so the Lord is coming back for a glorious church. Entonces el Señor regresa por una iglesia gloriosa. And those that are believers, y aquellos que son creyentes, shall experience the glory of God. Van a experimentar la gloria de Dios. It shall raise everyone up together. Va a levantar a todos juntos. Oh God, I want to just tell you. I just want solo to quiero decirte what you're about to see. Lo que estás a punto de ver. What we all hoped for. Lo que todos nosotros esperábamos, anhelábamos. Those things that could it be real? Esas cosas que no podían ser reales. Could it be true? No podía ser verdad. Well, the gospel is the too good to be true news. El evangelio es muy bueno para hacer noticias nuevas. That's the gospel. Ese es el evangelio. It's too good. Es tan bueno. To be true. Para ser verdadero. News. Noticias nuevas. Do you believe the gospel? ¿Tú crees el evangelio? But the gospel is too good to be true. Pero el evangelio es mucho más que bueno para ser real. That's the meaning of it. Y ese es el significado. Go preach the too good to be true news. Voy a predicar el mucho mejor que la noticia. That is the truth. Esa es la verdad.
You know what that news is? ¿Sabe lo que es esa noticia? That you were a wicked sinner. Que tú eras un pecador malvado. A wicked sinner. Un pecador malvado. You had nothing to do with God. No tenías nada que ver con Dios. But God had everything to do with you. Pero Dios tenía todo que ver contigo. And he took his son to die on that cross. Y llevó a su hijo a morir en la cruz. That's too good to be true. Es tan real para ser real. When is it that your worst enemy? ¿Cuándo es que tu peor enemigo did something good for you? Hizo algo bueno por ti. But that's the gospel of Jesus Christ. Pero es el evangelio de Jesucristo. That's the good news. Es la buenas nuevas. It's too good to be true. Es muy bueno para ser real. So what about the rest of the story? ¿Qué pasa con el resto de la historia? What about the rest of the story? ¿Qué pasa con el resto de la historia? About the Lord coming back for a glorious church. El Señor regresa por una iglesia gloriosa. What about the rest of the story? ¿Qué pasa con el resto de la historia? If that story is true. Si esa historia es real. That God. Que Dios. So loved the world. Amó tanto al mundo. That he gave his only begotten son. Que dio a su hijo unigénito. That whosoever believeth in para aquel him que crea en él should not perish, no va a batallar, but have everlasting life. Sino va a tener vida eterna. Is that true? ¿Eso es verdad? Is that the true story? ¿Esa es la historia real? Well, what about the resurrected church? ¿Pero qué pasa con la iglesia que resucita? What about the church of Jesus Christ? ¿Qué pasa con la iglesia de Jesucristo? The Bible says when he rose, la Biblia dice cuando él resucitó, and they were filled with the power, y fueron llenos del poder. The Bible says they turned the world upside down. La Biblia dice que dieron vuelta al mundo. They were being sought after to be killed. Estaban siendo vistos para ser matados, by governments, por gobiernos, because governments were scared, porque los gobiernos estaban, of the power, tenían temor del poder, that the believer carried, que el creyente cargaba, the power, el poder, to overthrow governments, de sobrellevar a los gobiernos, not by sword, no por espada, not by shield, ni por escudo, but by the word of God, sino por la palabra de Dios. Oh, I should preach this other sermon here. Déjame predicar este otro sermón. Should I preach this other sermon? ¿Quieren que predique este sermón? Should I hang this one up for another day? ¿Este cuelgo este para otro día? Or can you handle this one? ¿O puedes mantener este? Can you discover who you really are? ¿Puedes descubrir quién tú realmente eres? Can you discover the power that ¿puedes descubrir el poder que está en ti? Can you understand why the enemy would fear you? ¿Puedes entender por qué el enemigo tiene temor de ti? Can you understand why other religions would turn from you? Entender que otras religiones se voltean a ti. Why you understand that other religion leaders? Entender que otras líderes de religiones are afraid. Tienen temor. Powerful believers, de creyentes poderosos, because they have no power to truly stop them. Porque ellos no tienen poder para detenerte. Somebody say he's coming back for a glorious church. Alguien diga regresa por una iglesia gloriosa. Oh, Jesus. I came up here to share something else, but he just dropped. Yo vine aquí para enseñarles otra cosa, compartir otra cosa. I love when he just drops it. Me encanta cuando él lo tira. I'll study all night and he'll just change. Yo estudié toda la noche y lo cambia. So he's coming back for you. Y él regresa por ti. But when he looks at you, pero cuando él te mira, he's not looking for a person. No está buscando una persona. Whose life is wrinkled. Que la vida está arrugada. Whose life is stained. Que está manchada. Well, we know what's getting rid of stains, right? Pues sabemos que cómo quitar una mancha. It's called bleach. Se llama cloro. But what gets rid of wrinkles? Pero qué es lo que elimina una arruga? Is the iron. Es la plancha. So the stain is gone with the blood. Entonces la mancha se elimina con la sangre. But the wrinkles leave with the fire. Pero las arrugas se van con el fuego. So who he's coming back for? Es por quién es que regresa. Is the people that have been bleached by the blood. Es la gente que fue limpiada por la sangre. And touched by the fire. Y tocada por el fuego. So when he touches you with a fire, cuando él te toca en el fuego, every wrinkle out of your elimina life. Toda arruga de tu vida. I'm telling you, the wrinkles in te estoy diciendo aquellas arrugas que tienes en tu atrás, the wrinkles down the side go. The wrinkles on the left arm, they go. Las arrugas al lado del brazo the left side, se van. It's gone. De la mano derecha se you know, when you were in debt, tú sabes cuando estabas the en deuda, fire hit the debt, el fuego golpeó la deuda, and somehow they just left you. Alguna manera se fue. I said they just left you. Y que solo se fue. When you didn't have this thing, cuando no tenías esta or cosa, that thing, o aquella the cosa, fire showed up, el fuego vino, and somehow, y de alguna manera, God began to manifest, Dios empezó a manifestar lo que tú necesitas, tienes necesidad de. See, the Bible says that angels are ministering spirits unto the heirs of salvation. A los espíritus de salvación. So when the fire hits you, cuando el fuego te golpea, and it begins to remove that, y empieza a remover eso. Do you want to know what that looks like? ¿Quieres saber cómo se mira?
It's like you're lacking something at home. Si te hace falta algo en casa. That's a wrinkle. Esa es una arruga. And then UPS shows up. Y luego viene UPS. Y'all know who UPS is? Si conocen al UPS, el correo. Okay. Brown. Es café. When Brown. Con café. Is in town. Cuando viene a la ciudad. So you know you went on Amazon. Fuiste a Amazon. And you ordered that thing you needed. Y ordenaste esa cosa que necesitabas. The thing was missing was a wrinkle. Lo que le faltaba era una, estaba arrugado. When the doorbell rang. Pero cuando sonó el timbre. The delivery showed up. Vino el correo. Then that wrinkle no more exists, does it? Entonces eso arrugado ya no existe, ¿verdad? Thy kingdom come. Tu reino venga. Thy will be done. Tu voluntad sea. On earth. En la tierra. As it is in heaven. Como es en el cielo. Jesus did not stutter. Jesús no batalló en when decir. He spoke that word. Cuando él habló esa palabra. Only the church. Solo la iglesia. As a people. Como gente. Have stuttered. Habían batallado para hablar. De recibirlo. What Jesus said. Lo que Jesús dijo. Plain and simple. Simplemente. Only church folk. Solo la gente de la iglesia. Have stammered. Habían parado. Habían batallado. I don't know if I can receive that. No sé si puedo recibir eso. That's too much. Es mucho. But God wants us to suffer for him. Pero Dios quiere que suframos por él. Isn't that a lie of religion? ¿Eso es una mentira de la religión? Can I ask you a question? ¿Te puedo preguntar una pregunta? Muslims suffer. Los musulmanes sufrían. For their God. Por su Dios. Hindus. Hindús. Do a ritual. Hacían una. Of suffering. De sufrir for their gods. Por sus dioses. Every religion on earth. Toda religión en la tierra. Does a tradition. Hace una tradición. Of suffering. De sufrir for their God. Por sus dioses. But only our God. Pero solo nuestro Dios. Suffered for us. Sufrió por nosotros. Oh, I don't think you heard what I said. Creo que no escuchaste lo que dije. Their gods. Sus dioses. Never came. Jamás vinieron. And suffered for the people. Y sufrieron por la gente. Their religions. Pero sus religiones. Always say. Siempre decían. You have to suffer for me. Tú tienes que sufrir por mí. Only God said. Solo Dios dijo. I'll send my only begotten son. Voy a mandar a mi único unigénito. And he will come. Y va a venir. And suffer for you. Y va a sufrir por ti. See how other religions have leaked into our belief. Si miras cómo otras religiones han tratado de pisar lo que creemos. So whenever you're going through a season. Cuando pasas una temporada. Sometimes we say. Algunas veces decimos. Oh, it's for us to suffer for Jesus. Oh, es bueno sufrir por Jesús. And we'll receive that. Y recibes eso. As a glory unto God. Como gloria a Dios. But really, it's a lie from Satan. Pero realmente es una mentira del Satanás. Doesn't mean you will not be persecuted. No significa que no va a ser perseguido. Does not mean you will be tried. No significa que va a ser entrar en examen. But Jesus said one thing. Pero Dios dijo una cosa. Be of good cheer. Sé de buen gozo. For I have overcome the world. Porque yo sobrellevé al mundo. Where is suffering? ¿Dónde está el sufrimiento? And cheer. Y alegría. And joy. Y gozo. I don't know about anybody. Yo no sé de nadie. But nobody's ever come to my birthday party. Pero nadie ha venido a mi cumpleaños. And said happy birthday. Y decir feliz cumpleaños. I want to suffer with you. Quiero sufrir contigo. You see how foolish it sounds? ¿Y miras cómo se oye tonto? Everything about a birthday party is joy. Todo de una cumpleaños es gozo. Happiness. Felicidad. So where in the world? ¿Desde dónde en el mundo? Do we understand suffering for God? Entendemos que sufrir por Dios. When Jesus said, cuando Jesús dijo, be of good cheer. Sé de buen gozo. Doesn't mean you're not going to go through situations. No significa que no vas a pasar por situaciones. But yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Camine por los caminos de la muerte. I fear no evil. No tengo temor de ninguno. For God is with me. Porque Dios está conmigo. And if God is with me. Y si Dios está conmigo. I'm not suffering. No voy a sufrir. I said I'm not suffering. Dije no voy a sufrir. If God is with me. Si Dios está conmigo. There is no suffering in God. No hay sufrimiento en Dios. When God already suffered. Dios ya sufrió. For us. Por nosotros. Then there is no suffering in God. Entonces no hay sufrimiento en Dios. There is self-sacrifice. Solo hay sacrificio. But that is not suffering. Pero eso no es sufrir. There is a putting yourself on the cross. El ponerte a ti mismo en la cruz. That's dying to your flesh. Ese es morir a tu carne. That's not suffering. Eso no es sufrir. Are you here? ¿Estás aquí?
There is a crucifixion of the flesh. Hay una crucifixión de la carne. But that's not suffering. Pero eso no es sufrir. That's rejecting the things of Satan. Es rechazar las cosas de Satanás. And once you can put your flesh to death, cuando puedes poner a tu carne a morir, it's not difficult. No es difícil. Because all putting your flesh to death, porque poniendo tu carne a morir, is simply rejecting, es simplemente rechazar, the impulses of Satan, los impulsos de Satanás, the satanic impulses, los impulsos satánicos, the satanic desires, los anhelos de satánicos. When the enemy wants you to do something, que el enemigo quiere que hagas algo, that is against your faith, que está contra tu fe, then you crucify that thing, tú crucificas esa cosa, like the scripture says, cut that thing off, como la escritura dice, corta eso, poke it out. Sácalo fuera. It's better that you go into heaven, es mejor que entrar en el cielo, without your eyes, sin tus ojos, without your hands, sin tu mano, but at least you make it in. Pero tú lo haces. That's called, eso se llama, the crucifixion of the flesh, la crucifixión de la carne. But that is not called suffering for Jesus. Pero eso no se llama sufrir por Jesús. He suffered for you. Él sufrió por ti. So that you would have great joy, para que tengas gran gozo, great cheer. Gran gozo. Do you realize that the apostles that were with him in the day? ¿Te das cuenta que los apóstoles que estaban con él en el día? Peter himself. Pedro el mismo. He said, dijo, I'm not worthy. Yo no soy to hang on the cross like him. Justo para ser colgado en la cruz como él. Turn me upside down. Voltéame de cabeza. Hang me upside down. Cuélgame al revés de cabeza. Peter was crucified upside down. Pedro fue crucificado al revés, cabeza abajo. He didn't suffer. Él no sufrió. Do you realize that Stephen didn't suffer? ¿Te das cuenta que Stephen no sufrió? When Stephen became a martyr, cuando Stephen se volvió un asesino, and Saul, y Saul oversaw his death, y vio su muerte, and cheered the people on, y le exaltó a la gente, for killing him, por matarle, Stephen didn't suffer. Stephen no sufrió. He's getting hit with rocks. Está golpeado por piedras. We get hit with words. Nosotros nos golpean con palabras. Somebody says something to us we don't like. Alguien diga otra cosa que no nos gusta. Smile. Sonríe. Rejoice. Regocíjate. Be of good cheer. Sé de buen Jesus actitud. Said I overcame the world. Jesús dijo yo sobreviví el mundo. Let them talk about you. Deja que hablen de ti. Just do what's right. Solo haz lo correcto. Do what's right. Haz lo correcto. So Stephen didn't suffer. Stephen no sufrió. The first rock hit him, he didn't even feel it. La primera piedra lo golpeó y ni lo sintió. I said, the first rock hit him, he didn't feel it. Dije, la primera piedra le golpeó y ni lo sintió. You know why he didn't feel it? ¿Sabes por qué no lo sintió? Because he was looking at Jesus. Porque estaba viendo a Jesús. When the first rock hit him, heaven opened. Cuando la primera piedra le golpeó, el cielo se abrió. He thought heaven hit him. Él pensó que el cielo lo había golpeado. Oh, come on now. Vamos. He didn't feel it. Él no lo sintió. They were stoning him. Lo estaban apedrando. He's smiling. Y él está sonriendo. Isn't that amazing? Caso no es grandioso. They stoned Paul. Apedrearon a Pablo. Paul didn't feel it. Pablo no lo sintió. He died. Él murió. Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? Paul dead. Pablo muerto. They stoned him to death. Lo apedrearon a he morir. Didn't feel it. No lo sintió. He died. Y él murió. And he shook it off. Luego lo agitó todo. Got back up. Retrocedan. Walked away. Caminen. About when you get stoned, you get up. ¿Qué pasa cuando a ti te pedrean y te levantas? When they throw rocks at you, you get up. Cuando te tiran piedras a ti, te levantas. They thought you're dead. Pensaban que estabas muerto. Hey, people thought we were dead. La gente pensaba que estábamos muertos. People thought you were dead. Que tú y yo estábamos muertos. You just shake it off, y keep on walking. Empieza a quitarlo y sigue caminando. Move on into the glory. Muévete a la gloria. You know Paul did more things after his own resurrection. ¿Sabes que Pablo hizo otras cosas después de su resurrección? Paul did more things with it after his resurrection. Pablo hizo más cosas después de su resurrección. 2018 is your resurrection. El 2018 es tu resurrección. You do more things in this year. Tú vas a resucitar y vas a hacer cosas. You did all years in the past. Atrás de todos los años van a resucitar. This be your resurrection year. Que sea tu día de resucitación. The dawn of the new day. La mañana del nuevo día. That you're no longer in the tomb. Que tú ya no estás en la tumba. That when they went to see if you were dead. Cuando fueron a ver si estabas muerto. Oh my God, they're alive. Oh Dios, están vivos. Somebody say I'm alive. Alguien diga estoy vivo. I'm alive. Estoy vivo. Somebody say I'm alive. Alguien diga estoy vivo. Oh, y'all are excited. Están contentos. I've never heard of like more excited people. Nunca había escuchado a gente más alegre de estar vivos. Tell your neighbor look alive. Mira a tu vecino, mírate vivo. Tell your neighbor look alive. Mírate viviente. It's your season.
Es tu temporada. Woo! Mm, hey, I don't think no more. Yes. Shoo! This is your greatest year. Este es tu año más grande. This is the beginning. Este es el comienzo. Of a great season of your life. Una gran temporada de tu vida. You know, let's think about this. Vamos a pensarlo. There's generations behind us. Hay generaciones atrás de nosotros. And they talked about seasons of their life. Y hablaron por temporadas de sus vidas. That were so awesome. Que estaban tan geniales. But I can tell you. Pero te puedo decir. In my time. En mi tiempo. We ain't really had that. No teníamos eso. Oh yeah. Sí. Right now. Hoy. This is the beginning of the 7 years of fullness. Es el principio de la llenura de 7 años. God's finger is touching America. El dedo de Dios está tocando América. Oh. So what does that mean? ¿Y qué significa? You got to understand finger in the Bible. Tienes que entender poner el dedo en la Biblia. Jesus said. Jesús dijo. If I. Si yo. By the finger of God. Por el dedo de Dios. I said the finger of God is touching America. Dije el dedo de Dios está tocando América. Jesus said, Jesús dijo. If I. Si yo. By the finger of God. Por el dedo de Dios. Cast out demons. Saco demonios. Surely. Es de seguro. The kingdom of God. El reino de Dios. Has come upon me. Ha venido en mí. I said the finger of God is dije, touching el dedo America, de Dios está tocando América. Which means the que kingdom significa of God que el reino de Dios is coming into America. Está entrando like en América never before. Como jamás it antes. Is awakening. Se está levantando. It is, I'm telling you, can I talk to you for a minute? ¿Puedo hablar por un segundo? What is awakening? Uno está levantándose. It's a covenant from the 1800s. El pacto de los there 800. Is a covenant. Había un pacto from the 1800s. De los 800. That God is awakening. Que Dios está in levantando America, en América. In this season, en esta temporada. In 2018. En el 2018. 1800s. 800. I know you weren't alive then. Yo sé que but no estaba God was. Vivo en ese tiempo, pero Dios and sí. God knows what he said to y Dios those sabe lo que dijo. That were on their knees. Que estaban en sus rodillas. When he birthed America in them. Cuando hizo nacer América en ellos. See, God doesn't break his word. Dios no quiebra su palabra. And it may take generations. Puede tomar generaciones. For it to come to pass. Para que venga a ser pasado. Oh. How good it is to be in this season. Qué bueno estar en esta temporada. You are living in. Tú estás viviendo. You're living in their dreams. Tú estás viviendo en los sueños de ellos. I said, en los you're 1800. Living in their dreams. Estás viviendo en sus sueños you de ellos. You see Abraham. Tú miras a Abraham. He didn't see what Joshua saw. Él no vio lo que Josué vio. Abraham. Abraham. Did not see. No vio. He heard. Él escuchó. He put his faith out. Él puso su fe afuera. He believed God. Él creyó a Dios. But he did not live. Pero él no vivió. In the season of Joshua. En la temporada de Josué. They held on to the promise. Se mantuvieron con la promesa. Abraham. Abraham. He lived in it for a moment. Vivió en ella por un momento. But Joshua. Pero Josué. Moved the entire household over. Movió toda la casa. You know how Joshua ¿sabes cómo Josué moved the entire family over? Movió toda la familia. I don't know if you want to hear this. No sé si quieres escuchar esto. I'm preaching to you already, by the way. Ya te empecé a predicar. We'll open the Bible in si a minute. Vamos a abrir la Biblia en un but momento. The Bible is already open. Pero la Biblia ya está abierta. The book, the oracles. Los oracles. They're already open. Ya están abiertos. Joshua. Josué. After the death of Moses, después de la muerte de Moisés, God came to Joshua. Dios vino a Josué. And said to him. Y le dijo. Moses is dead. Moisés está muerto. It's time to cross over. Es tiempo de cruzar. It's time to take the promised land. Es tiempo de tomar la tierra prometida. The promised land. La tierra prometida. Was a covenant with Abraham. Era un pacto con Abraham. Isaac. Isaac. And Jacob. Jacobo. Joseph. José. ¿Eh? And then Joseph got stuck in Egypt. Luego José fue se detuvo en Egipto. Moses shows up. Moisés vino. And begins to remove them. Y empieza a removerlos. Out of Egypt. Fuera de Egipto. But they never go into their promised land. Pero jamás entran en la tierra prometida. Until Joshua. Hasta que Josué. Amen. Amen. But the promise. Pero la promesa. Was to Abraham. Era Abraham. The promise was to Abraham. La promesa era Abraham.
See, what we don't know, lo que nosotros no sabemos, is God made a covenant in the 1800s. Es Dios hizo un pacto en el 1800. To our Abrahams. Tú eres Abraham. Thank you, Father, for an ear to hear. Gracias, Padre, por un oído para oír, escuchar. Oh, thank you, Father. Gracias, Padre. God doesn't deviate. Dios no miente. God is a God of patterns. Él es un Dios de poner, conectar, God conexiones. Dios made covenant hizo pacto in the 1800s en los 1800s with our Abrahams. Con nuestros Abrahams. Amen. Amen. You are the Joshuas. Tú eres los Josué. It is only Joshua. Es solo Josué. Only Joshua. Solo Josué. Only Joshua. Solo Josué. That caused que causó the son al hijo. Are you ready for this? ¿Estás listo? What is this day? ¿Qué es este día? The dawn, el amanecer of a new day. De un día nuevo. Remember this. Recuerda bien. God is speaking. Dios está hablando. This is the dawn of a new day. Es la mañana de un nuevo día. The son of righteousness. Es el sol de la justicia. S-O-N. S-O-N. S-U-N. S-U-N. Son. Es hijo. And son. Y sol. The son, S-U-N. El hijo. Is fire. Es fuego. You see it as light. Tú lo miras como luz. That big ball of fire. La bola de fuego. Is light to you. Es luz a ti. But the closer you get to it, lo más que te acercas, it's simply a big flame of fire. Simplemente es una llama de fuego. Revelations. Revelaciones. It's Jesus. Es Jesús. Is a fire. Es un fuego. You see him as light. Tú lo miras como luz. But the closer you get to him, pero lo más que te acercas, he's a fire. Él es un fuego. So 2018, es 2018 is the dawn of a new day. Es el amanecer de un día dawn, nuevo. When the sun is rising, cuando el sol se está levantando. Joshua, Josué, is the only man of God. Es el único hombre de Dios. In the Bible, en la Biblia. That told the sun, que le dijo al sol. To stand still. Que se quedara quieto. Why did the sun need to stand still for Joshua? ¿Por qué tenía que parar el sol para Josué? Because they were in the middle of a fight. Porque estaban en medio de una pelea. And the only way to win that war, y la única manera de ganar esa pelea, was the sun had to stay es up. Que el sol se tenía que quedar arriba. I'm saying to you, the Son of God is rising in you. Estoy diciendo que el Hijo de Dios está levantando. Because there are many wars that are going to be won. Porque hay muchas guerras que van a ser ganadas. Muchas batallas que van a terminar. Porque el Hijo de Justicia está levantándose dentro de ti. He's not down. Él no está abajo. He's not on the other side. Él no está del otro lado. Can you see it? ¿Lo puedes ver? See, if you can't see it, you can't have it. Si no lo puedes ver, no lo puedes That's tener. Why I'm really preaching it. Por eso lo estoy predicando. As strong as I can to lo you. Más fuerte que pueda. Because he asked Abraham, porque le preguntó a Abraham. I'll give you everything you see. Te doy todo lo que tú veas. He already heard él ya había escuchado that you're gonna go to a land. Que iba a ir a una tierra. That's what caused him to leave. Eso es lo que causó que se fuera. But he couldn't have it until he saw it. Pero él no lo podía tener hasta que lo viera. And until the word becomes an image. Hasta que la palabra se vuelve una imagen. Somebody said, "Let the word be an image." Alguien diga que la palabra sea una imagen. Let the word become an image. Deja que la palabra sea una imagen. Somebody say, "Let the word." Alguien diga, deja que la palabra become an image. Sea una imagen. The word. La palabra has to become an image. Se tiene que volver una imagen. The Bible says that the word. La Biblia dice que la palabra became flesh. Se hizo carne. An image. Una imagen. And when it became an image. Y cuando se hizo el verbo. It dwelt among us. Se quedó con nosotros. So many people have heard the word. Mucha gente ha escuchado la palabra. But it never manifested. Pero cuando se manifiesta, because it never became an image. Nunca se manifestó porque no se volvió una imagen. So they can talk the Bible. Para enseñar la Biblia. But they can't prove it in their life. Pero no la pueden probar en su vida. Or they can give you scripture. Te pueden dar escritura. But they can't prove it. Pero no la pueden probar. In their life. En sus vidas. Because the Son. Porque el Hijo. Has never manifested. Jamás se ha manifestado. The image la imagen of the word de la palabra has not been produced. No ha sido producida.
Tell your neighbor it's about the image. Dile a tu vecino, se trata de la imagen. You gotta let the word. Tienes que dejar que la palabra become an image. Se vuelva una imagen. Say let the word. Dile, deja que la palabra be an image. Se vuelva una imagen. Somebody say, I see the sun. Alguien diga, yo miro al hijo. I see the sun rising. Yo miro al hijo que se levanta. I see the sun rising. Miro al hijo que se levanta. In fact, it's getting hotter in me. De cierto, está poniendo más caliente en mí. You know, the higher the sun goes, the hotter it gets. ¿Tú sabes lo más alto que va el sol, lo más caliente que se pone? I'm gonna watch everybody next Sunday. Voy a ver a todos el domingo que viene. They'll be coming to church like this. Entran a la iglesia así. It was a matter. Y dije, ¿qué pasa? It's hot in here. Está caliente aquí. Oh, she quiere me risa. My God. Thank you, Holy Ghost. Woo. Hey. Woo, I'm about to lose it now. Estoy a punto de perderme ahora sí. Lift your hands quick. Levanta tus manos rápido. Ooh, just receive. Come on, he's rising in you. Vamos, él está levantándose en ti. Él está levantándose en ti. Son of righteousness. El hijo de justicia se está levantando en ti. Hallelujah. 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 Glory. Gloria. Mm. Glory. Gloria. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Gracias, Espíritu Santo. Thank you. Gracias. Receive. Let the Son of Righteousness arise in you. El hijo de justicia se levante en ti. More. Bless you in Jesus' name. Bendigo en el nombre de Jesús. I bless you in Jesus' name. Te bendigo en el nombre de Jesús. I declare the glory of God. Yo declaro la gloria de Dios. Yo suelto la gloria de Dios. I declare the kingdom of God. Yo declaro el reino de Dios. Manifesting inside. Manifestándose dentro de ti. Coming to life inside. Viniendo a vida en ti. Hey, Shekurama. The mighty name of Jesus Christ. El nombre de Jesús. Whose you are and whom you serve. ¿Quién tú eres y quién, thank a quién you, sirves? Master. Gracias, maestro. Thank you, master. Gracias, maestro. Thank you for my season. Gracias por thank mi temporada. For my time. Gracias por thank mi tiempo. You for my day, glory. Gracias por mi día. Shikara. Ha. Woo.
Go ahead, bless him, bless him, bless him. Vamos, bendícele, 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 bendícele. Come on, thank him, bless him. Vamos, dale gracias, bendícele, bendícele. It's like, ah, bless him. Vamos, bendícele. Bless him, bendícele, bless him. Come on, bendícele. Vamos, bendícele, bendícele, bless him, bendícele, bless him, bendícele, bless him, bendícele. Glory to God. Gloria a Dios. You know, there's a man of God in the scripture. ¿Sabes que hay un hombre de Dios en la escritura? That was promised to see the Lord. Que fue prometido a ver al Señor. Before he died. Antes que muriera. And you know, before he passed. ¿Sabes? Antes de que muriera. They brought the child to be blessed at the temple. Trajeron al hijo que sea bendecido. The circumcision for the baby. Para que tenga circuncisión para el bebé. And so the promise to that man came to pass. La promesa para ese hombre vino a ser pasado. I hear the Lord say there are many promises. Escucho el Señor decir, hay muchas promesas. You'll see before you pass. Que tú vas a ver antes de que tú mueras. But that man was at the temple. Y ese hombre estaba en el templo. In the place that he knew he would see Jesus. El lugar que él sabía que iba a ver a Jesús. Temple. Él estaba en el templo. He knew él sabía that if I heard the Lord, que si yo escucho al Señor, the place that I'm going to meet el lugar que voy a encontrar al Salvador es en el templo. And so he waited at the temple. Él esperó en el templo. Because that was going to produce the promise porque for eso iba a producir la promesa many people para él. Run away from church. Mucha gente corre de la iglesia. But I tell you, the promise pero te will digo, only come la promesa solo va a venir the house of God. Por la casa de you Dios. Will see the promise cuando tú mires la promesa, venir by the house of God. Por la casa de Dios. Don't forsake the assembly of yourself. No dejes la asamblea that's tuya. Where the promises come ahí es donde está la promesa que va a pasar. That note was free. Esa nota era gratis. That was just extra. Era extra. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, don't forsake it. Dile a tu vecino. Come to the house of no the Lord. No lo dejes ir. Ven this a la casa del Señor. This is where the promises are released. Donde están las promesas y this son is soltadas. Where they're born. Aquí es donde son nacidas. This is where they get life. Aquí es donde vuelven a vida. This is where they get water. Aquí es donde las this echas is agua. Where they get food. Aquí es donde las alimentas. This is where they get strength. Aquí es donde agarran fuerza. This is where they come to pass. Y aquí es donde van a this ser pasados. This is where the word of the Lord la palabra del Señor strengthens you. Te da fuerza. Makes you strong. Te hace mucho más fuerte. And alive. Y vivo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I have to read a scripture. I don't know. I just feel very prophetic today in what God has given me. Siento mucho profético en lo que Dios está diciendo. I wanted to share some scripture from last night. Compartir una escritura de anoche. But I don't have that in me right now. No lo tengo en mí hoy. But the Lord gave me this one scripture. Pero el Señor me dio esta escritura. And it is a word for you. Es una palabra para ti. Luke chapter 15. Lucas 15. Verse 8. Versículo 8. This is the parable of the lost sheep. Esta es la parábola de la oveja perdida. But this one scripture or succession of scripture 8 pero 9 es and 10 escritura, there's 8, a 9, prophetic 10. Word for you. Hay una palabra profética para you wanna hear this? ¿Quieres escuchar eso? Let me just stay right there. 15:8. Solo quédate ahí. When Mary and Mary Magdalene went to the tomb. Cuando María y María Magdalena fueron a la tumba. In their understanding. En su entendimiento. Or in the natural. En lo natural. They had lost Jesus. Habían perdido a Jesús. Jesus had been taken from them. Jesús había sido. Amen. Se había ido de ellas. And so in Matthew 28, Mateo 28, Jesus had been taken from them. Jesús se la había quitado so they a ellas. Went to the tomb, fueron a la tumba. By faith, por fe, that their promise was alive. Que su promesa estaba vivo. They discovered that their promise was alive. Descubrieron que su promesa estaba vivo. The way they discovered it, la manera que la descubrieron, was through the manifestation of an angel. Es a través de la manifestación de un ángel. Well, I'm saying to you, te estoy diciendo, in this season, en esta temporada, you will have manifestations of angels. Vas a tener manifestaciones de ángeles. I'm saying to you, te estoy diciendo, there will be manifestations of angels. Va a haber manifestaciones de ángeles in your lives, en tu vida, in this ministry, en este ministerio. We flow with the angelic in this ministry. Nosotros fluimos con lo angélico, angelical. No sé si estás cómodo o no, but you better get comfortable. Pero más vale que estés cómodo. There are many words I receive porque muchas palabras que yo recibí by the two men that stand around me. De los dos hombres que se paraban al lado de mí. And this is not one of them. Y este no es uno de ellos.
So you need to get used to it. Tienes que, because it's in your Bible. Porque está en tu Biblia. Acostumbrarte. So don't be shocked. Entonces no estés. When somebody's tapping you. Cuando alguien te está tocando. And nobody's there. Y nadie está ahí. I'm used to it. Yo ya estoy. I warned people around my children when they were younger. Yo les dije a mis hijos que tengan cuidado cuando estaban más jóvenes. About 2 or 3 in the morning. 2 o 3 de la mañana. And you hear this. Y escuchabas esto. Movement. Movimiento. In the night. En la noche. Don't be scared. No tengas miedo. Because it's the angel of God. Porque es el ángel de Dios. Coming in to see my children. Veniendo a ver a mis hijos. I used to warn the youth pastors from before. A los pastores de antes yo les decía. When they would go on camps. Que se iban a campamentos. I said, let me help you. Déjame ayudarte, les decía. You probably were there when I told them. Lo estabas ahí cuando les dije. Remember that, Ashley? ¿Te acuerdas eso, Ashley? All right. I would tell them. Les decía. If you're around my children. Si estás alrededor de mis hijos. In the middle of the night. En medio de la noche. Don't be afraid. No tengas temor. Because you will hear noise. Porque van a escuchar ruidos. Because angels ain't quiet. Porque los ángeles no son silenciosos. When they come in, cuando entran. They come in. Entran. So I warned. It was Jen and Carlos. I remember. Yo les dije, era Jennifer y Carlos. I remember Jen came back after that one time. Yo me acuerdo que regresaron y Jen dijo, man, pastor. Pastor. About 3 a.m. A las 3 de la mañana. So yeah, boo, boo, boo. But she remembered what I said. Pero se acordó de lo que yo dije. The angel of the Lord. El ángel del Señor. Coming in. Entrando. And she saw him, huh? Y lo vio. She saw him, okay. Ella lo vio. Saw him. Lo vio. This is your Christian faith. Esta es tu fe de los cristianos. I know we got real religious in seasons. Yo sé que nos pusimos muy religiosos en temporadas. And Christianity became like this. Y la cristiandad se hizo como religion. Una religión. And not a reality. Y en nuestra realidad. It had no power of the supernatural. No tenía poder de lo sobrenatural. Because there was no revelation. Porque no había revelación. When there's no revelation. Cuando no hay revelación. There's no infiltration. No hay infiltración. When there is no revelation. Cuando no hay revelación. Heaven cannot infiltrate. El cielo no puede infiltrar. Heaven follows revelation. El cielo sigue revelación. I'm giving it to somebody. Se lo estoy dando a alguien. The reason heaven doesn't infiltrate. La razón por la que el cielo no infiltra. Is because there was no revelation. Es porque no hay revelación. So when we remove the prophetic. Es cuando removemos lo profético. We remove the infiltration of heaven. Removemos la infiltración del cielo. I'm working on giving you something. Estoy trabajando en darte algo. But I have to get you to believe first. Pero tengo que hacerte que creas primero. So you need to believe first. Tienes que creer primero. You can believe what I'm saying to you. Tú puedes, tienes que creer lo que estoy then diciendo. You'll receive what I'm about to tell you. Después vas a recibir lo que estoy a punto de decirte. So I'm working you in there. Te estoy trabajándote I'm para gonna que move you in there. Te estoy moviendo ahí. Somebody say I believe. Alguien diga yo creo. Somebody say I believe. Alguien diga yo creo. Somebody say I believe. Diga yo creo. Because if you can believe what I'm saying, porque si puedes creer lo que estoy diciendo. How else can you be saved? ¿Cómo más puedes ser salvo? If you don't believe the preacher, si no crees el predicador. Who says Jesus died for you? Que dijo Jesús murió por ti. How are you going to accept Christ? ¿Cómo vas a aceptar a Cristo? You must believe the preacher. Tienes que creer al predicador. Amen. Amen. So when the preacher is preaching, es cuando el predicador está predicando. And he's giving you a revelation. Y te está dando una revelación. Then you must believe the preacher. Tienes que creer or al predicador. You can't have the revelation. Si no, no puedes agarrar la revelación. What I'm saying to you, lo que te estoy diciendo. Must build your belief. Es edificar tu fe. Amen. Amen. I'm saying this is the season. Estoy diciendo que esta es la temporada. This is a changing in the guards. Es un cambio en los guardas. Heaven is infiltrating. El cielo se está infiltrando. There will be more angelic movements in this hour. Va a haber muchos más movimientos angelicales en esta hora. Closer of Jesus. El más acercado a Jesús. Jesus is coming. Jesús está viniendo. And as his coming gets closer. Y como se acerca más. The sun gets hotter. El sol se calienta más. In other words, you get closer to the fire. En otras palabras, te acercas más al fuego. The closer you get to the fire, the more things burn. Cercas al fuego, más cosas que se queman. Amen. Ain't that right? ¿Acaso no es cierto? You ever been around a fire? ¿Has estado alrededor de un fuego? You know, a little campfire. Tú estabas en el campamento, fuego. And you're over here, it's cold. Y estás acá y está frío. It's dry. Está seco. It's dead. Está muerto. And the more you move to it, lo más que tú te arrimas a ello. Man, it's hot. Está caliente. It gets hot. Pone caliente. But the closer you get, lo más cerca es que te pones. Like your clothes catch fire. Se siente como si la ropa se está incendiando. If you stay there long enough, si te quedas ahí lo suficiente, your clothes will catch fire. Tu ropa sí se va a encender. Well, as the Son of God,
Pero como el Hijo de Dios is coming to his return. Está regresando. The sun is getting closer. El sol se está acercando más. The fire of God is getting hotter. El fuego de Dios está calentando. The realms of heaven will get more open. El mover del cielo se está abriendo más. See, when he left, cuando él se fue, the realms of heaven were open. Las puertas del cielo estaban abiertas. Stephen saw the manifestation. Stephen vio la manifestación del reino. People were hearing things they never heard. La gente estaba escuchando cosas que nunca habían escuchado antes. They were dreaming things they never dreamed. Estaban soñando cosas que jamás habían soñado. People were being raised from the dead. La gente estaba siendo levantada de la muerte. Tombs were opening up. Las tumbas estaban abriendo. Entire cities were being healed. Ciudades totalmente estaban siendo llenas, sanas. Estoy dando una imagen. Entire cities, villages, toda una ciudad were being healed. Estaban siendo sanos. Because one man of God walked through there. Porque un hombre de Dios caminó a través de ellos. I know some folks want to go back to their tradition. Yo sé que algunos quieren regresar a su tradición. Just come to church on Sunday. Solo venir a la iglesia los domingos. It's just what we do. Es lo que hacemos. Hey, but the sun is getting hotter. Pero el sol está calentando más. It's gonna melt all your candle wax. Y va a derretir todas tus lámparas. All your candle wax. Todas tus lámparas, todas las sedas de tus velas. All your traditions are gonna be melted. Todas las tradiciones, tus tradiciones se van a ser quemadas. The fire of God is coming. ¿Qué pasó? El fuego de Dios viene. In a mighty wave. De una grande manera. It's the dawn of a new day. Es el amanecer de un nuevo día. Are you ready? ¿Estás listo? And so the angels will begin to move things. Los ángeles van a empezar a mover cosas a ti. Angels are beginning to move things to you. Ángeles van a empezar a mover cosas a ti. It's all over you, girl. Estás todo sobre ti, mujer. I see it all over you. Lo miro todo sobre ti. You know, the disciples never had problems talking about the realms of heaven. Tú sabes que los discípulos nunca tuvieron un problema de hablar del mover del cielo. For some reason, our churches in America have stopped talking about the realms of heaven. Pero nuestras iglesias empezaron a hablar del mover del cielo y se volvió más en tradición. It has been more about personal coaching. Más entrenamiento de personal. Than introducing the kingdom. Que introducir el reino. It's been about, oh, you need a personal coach. Se trata, oh, necesitas un entrenador personal. Why, to get your game better? ¿Para qué? ¿Para recibir tu juego de regreso? Stand to your feet. Ponte de pie. Lift your hands. Levanta tus manos. In the name of Jesus. Sir! Tu curote, don't touch it. No la toquen. You don't need a personal coach. Tú no necesitas un entrenador personal. You need a man of God. Necesitas un hombre de Dios. I said you need a man of God. Dije, necesitas un hombre de Dios. Jesus didn't look for personal coaches. Jesús no buscó por entrenadores personales. He said, you come follow me. Le dijo, tú ven y sígueme. I'll make you fishers of men. Te voy a hacer pescador de hombres. I'll make you be a man of God. Te voy a hacer ser un hombre de Dios. Not a personal coach. No un entrenador personal. Not a sociology. No algo sociólico. Psychologist. Psicología. I'll cause you to cast out demons. Te voy a hacer que saques demonios. I'll cause you to raise the dead. Te voy a causar a levantar a los muertos. Te voy a hacer sanidades, a sanar a los leprosos. Yo no te traje para hacer un club social, sino un fuego. I called you to resurrect the dead. Resucitar los muertos. I called you to change the lies. Cambiar las mentiras. This is what we're here for. Para eso estamos aquí. This is what you're here for. Para eso tú estás aquí. Because you're a part. Porque eres parte of a new day. De un amanecer nuevo. Oh, shikatele menga. Some of you watch my words. Algunos de ustedes marquen mis palabras. Some of you will be shocked. Algunos de ustedes van a ser. Stick around long enough. Quédate un poquito más. And you're gonna remember this day. Y te vas a acordar este día. Because there'll be days these instruments will play and nobody will be there. Porque va a haber días que los instrumentos van a tocar y nadie va a estar ahí. That the doors open and close and nobody would walk in. Que las puertas se abren y se cierren y nadie va a entrar. Va a haber días. You will see the kingdom of God que tú vas a ver el reino de Dios que se manifieste entre ti. I'm not just talking out of my mind. No estoy hablando fuera de mi mente. I would be out of my mind as a pastor to say these things. Fuera de mi mente como pastor para decir estas cosas. Wouldn't I be out of my no? mind? Be like, what kind of pastor is that? ¿Qué tipo de pastor es este?
It ain't out of my mind, it's in my spirit. No está en mi mente, está en mi espíritu. You're going to discover how real the kingdom that you're born into is. Tú tienes que darte cuenta qué tan real es el reino que tú naciste. Darte cuenta que el reino de Dios está vivo. And is working on your behalf. Y está trabajando de tu parte. What you used to suffer. Lo que tú sufrías. The kingdom of God. La libertad de Dios está viniendo en tu vida. With the caravan. Con una caravana. Of goods. De bondad. De buenas it cosas. Was good for your master, si era bueno para tu maestro, it sure is good for you. También es bueno para ti. Que una caravana va a venir. Oh, God, I wish I quisiera recibir a sus creyentes. Said, if it was good for your master, si fue bueno para tu maestro, then you be obedient to your master, te sea obediente a tu maestro. And you can have what your master has. Y tú puedes tener lo que tu maestro tiene. I want to read the scripture to you, but I don't know if you're ready yet. Quiero leer esta escritura, pero no sé si estás listo. You know, Mama Carmen, when I saw you dancing, I was thinking about. ¿Sabes cuando te vi a ti danzando? I didn't know, like, you know, I just saw myself talking to you. Solo me vi hablando contigo. And I remember the first day you came. Me acuerdo el primer día que viniste. You remember that day? ¿Recuerdas ese día? And the Lord said, invite them into the room. Y el Señor dijo, invítalos al cuarto y habla con ellos. ¿Recuerdas ese día? She was a guest. Ella era una visitante. She came the first day. Ella vino el primer día. I didn't know. Yo no sabía. We sat there to meet. Nos sentamos y hablamos. Fuimos a hablar en el cuarto. I don't even know what I said to you. No sé ni qué te dije. But I just prayed for you. Pero solo oré por and ti. The power of God caused her to fly out of herself. El poder de Dios hizo que volara fuera de like ella. That. Solo así. Her head fell back. Su cabeza cayó para atrás. I know Herman was freaked out. Yo sé que Herman estaba un poco asustado. Herman estaba como... She looked like that in the guest chair. Así, en una silla Herman visitante. Was like looking at mom. Y Germán está cuidándole atrás. I said, Herman, she all right. Dije, Germán está bien. But she went somewhere. Am I right? Pero ella fue a un lugar. I said, but she went somewhere. Ella se fue a un lugar. So we waited for like 30 minutes. Le esperamos como media hora. Somewhere in there, 20, 30 minutes. 20, 30 minutos. And then she goes. Y luego ella. Oh. Regresa. Wow. Dijo, wow. And I asked you, where did you go? Y te pregunté, ¿a dónde fuiste? Do you remember what you said to me? ¿Te acuerdas lo que me dijiste? ¿Qué me dijiste? I saw somebody in front of me. Yo vi a alguien enfrente de mí. Like a white clothes. Vestido en blanco. And the only thing I can see was the sandals. Y lo que podía ver es sus. But I can see the face. Sus chanclas. I heard a voice to tell me that I'm not going to suffer anymore. I don't want to have any more pains. Yo me acuerdo que decía, no más dolor. Because no voy a sufrir más. Because I've been doing it all my years, porque lo he sufrido my life, toda mi vida. And they said, no more. Y dijo, no más. No more. No más. No more. No más. No more. No more. And who was that that spoke to you? ¿Y quién era el que te now habló? You know who he was. Ahora huh? Sabes quién es. What is his name? ¿Cómo se llama? Jesus. Jesús. Come on. That's not a religion. Esa no es una religión. Came out of a religion. O sea, ella salió de una religión. Instantly they came out of the religion. Instantáneamente cuando ella salió de la religión. Sat at the table to say hello. Se sentó en la mesa para and decir hola. Jesus said the best hello. Y Jesús dijo el mejor said, hola. Come here, let me talk to you. Dijo, ven, déjame hablar contigo. Let me tell you the things that I have déjame for decirte las cosas que tengo para ti. Isn't that powerful? ¿Acaso no es poderoso? But this is the reality that we live. Pero esta es la realidad que nosotros it's vivimos. Not a tradition. Esta no es it's una tradición. Not a religion. No es una it's religión. Not about, oh, I just did my duty and went to no church. Es, yo hice mi trabajo, fui a la iglesia. No, it's about the Son of God no, rising es, inside. Es del Hijo de Dios levantándose en ti. It's about the Word of God. Es la palabra de putting Dios. Putting on flesh. Poniendo and living with you. En la carne y viviendo contigo. I feel like I have a little bit of a release. Ahora sí, siento libertad. And so this is 15:8. Entonces ese es Lucas 15:8. I'm just going to start right here. Voy a comenzar it aquí. Says, or what woman, dice, o qué mujer, having 10 silver coins, que tiene 10 dracmas, if she loses one coin, si pierde una dracma, does not light a fire. No enciende la lámpara. A lamp. Una lámpara. Sweep the house y barre la casa and search carefully until she finds it. Y busca con diligencia hasta que encontrarla. Here? ¿Estás aquí? Let me read that one more time. Déjame leerlo otra vez. Somebody say I have an ear to hear. Alguien ya tengo oído para escuchar. What the Lord is saying lo que el Señor está diciendo. Or what woman, o qué mujer having 10 silver que tiene 10 coins, dracmas if she loses one, si pierde una dracma
does not light a lamp. No enciende la lámpara. Somebody say fire. Alguien diga fuego. Sweep the house. Y barre la casa. And search carefully. Y busca con diligencia. Until she finds it. Hasta encontrarla. And when she has found y cuando it, la encuentra, she calls her friends, reúne a sus amigos and neighbors together, y vecinas, saying, rejoice diciendo, gozaos conmigo. For I have found porque he encontrado the peace la dracma which I lost. Que había perdido. I have found he encontrado what I have lost. Lo que había rejoice perdido. With me. El gozo conmigo. For I have found gozaos porque he encontrado what I have lost. Lo que había perdido. Do you know that woman is the church? ¿Tú sabes que esa mujer es la iglesia? The church is sad and sorrowful. La iglesia está triste. Because they lost the one. Porque perdieron a uno. They got the others. Recibieron al otro. Oh, we got, you know, tú sabes. All the theology. Toda la teología. We got all the words. Tenemos todas las palabras. We got all the books. Todos los libros. But we lost the one. Pero perdimos al uno. How do you find the one? ¿Cómo encuentras al uno? It takes a fire. Toma un fuego. The hint. La señal, la pista de lo que fue perdido is in the lamp. Está en la lámpara. Why do you need a lamp? ¿Por qué tú necesitas una lámpara? Because it's dark. Porque está oscuro. That means the lamp was not lit. Significa que la lámpara no estaba and encendida. That's how it got lost. Y eso es como se perdió. That's why she lights the lamp. Por eso ella emprende sweeps la lámpara. Barre la casa. If you turn out the light, you can't si tú apagas las luces, no puedes if ver. You turn off the Holy Ghost, si apagas al Espíritu Santo, no puedes the ver that you got. Al Dios que te está when ayudando. You lose the Holy Ghost, cuando tú pierdes al Espíritu when you Santo, let the fire go out, cuando dejas que el fuego se apague, you can't see. Tú no puedes ver. And you lose y pierdes what's important. Lo que es importante. You got nine. Tú tienes nueve. But you lost the one that gave you the nine. Pero perdiste aquel que te dio los nueve. How many gifts of the Spirit are there? ¿Cuántos regalos del Espíritu hay? Nine. Nueve. Nine gifts of the Spirit. Nueve regalos del Espíritu. But you lose the one that gave them all to you. Pero tú pierdes aquel que te los dio todos. They're of no benefit. No hay beneficios. You can live in church. You can do all these things. Puedes you can vivir read en la iglesia, your Bible. Puedes hacer todo eso, leer but tu Biblia. But you lose the fire. Pero pierdes el fuego. Then the nine mean nothing. Entonces los nueve no son without nada. The fire. Sin un fuego. You can't see. Tú no puedes ver. But you have. Lo que tú tienes. So what you have, you lose. Pero lo que tú tienes lo pierdes. Are you here? ¿Estás aquí? And when she had found it, y cuando lo encontró, she calls her friends and her neighbors a sus amigas y vecinas, together saying, rejoice with me. Bien, gozaos conmigo. For I have found the place porque which I encontrado el lugar. I found the peace which I lost. He encontrado la paz que perdí. The church lost one peace. La iglesia perdió una paz. We got the Bible. Tenemos la Biblia. Pastors read the Bible. Los pastores leen la Biblia. We do Bible studies. Hacemos estudios bíblicos. And we do all these things. Hacemos todas estas cosas. But we haven't put the Holy Ghost. Pero no hemos puesto el Espíritu Santo. Where the Holy Ghost needs to be. Donde el Espíritu Santo tiene que estar. Well, you know why he got lost? ¿Sabes por qué se perdió? Because everybody in this America. Porque todos en esta América. Has put the Holy Ghost in the back. Han puesto el Espíritu Santo atrás. No lo traes cerca. We don't shout in the spirit. No gritas en el Espíritu. We're afraid to sing. Estás from the altar. Temor de cantar en el Espíritu. And so the Holy Ghost. O sea, el Espíritu Santo. He goes, well, I'm in the back. Dice, bueno, estoy atrás. And if he's in the back, y si está atrás, most things in the back muchas cosas atrás are always lost. Siempre son perdidas. When you put the Holy Ghost cuando tú pones al Espíritu Santo back, atrás, you'll lose tú vas a perder the meaning of the nine. El significado de los nueve. Oh, my God, I wish you would hear this. Quiero que escuches esto. Somebody say we need the Holy Ghost. Alguien diga necesitamos al Espíritu Santo. Not just in church, no nada más en la iglesia. Not just in the closet, no nada más en el closet. In our house, sino en la casa. In our walk, en nuestra caminada. In our work, en nuestro trabajo. We need the Holy Ghost. Necesitas al Espíritu Santo. Come on now. Vamos. And so likewise I say to you. Igualmente te digo. There is joy. Hay gozo. In the presence of the angels. Delante de los ángeles. Of God. De Dios. Over one sinner who repents. Por un pecador que se arrepiente.
What is that? I know what it means. Yo sé qué significa. When a sinner repents, all heaven rejoices. We know that. Se arrepiente todo el cielo se regocija, entendemos. Pero tenemos que entender que es una parábola. Y una parábola has many meanings. Tiene muchos significados. Amen. Amen. So heaven rejoices. Entonces el cielo se goza. When the church repents. Cuando la iglesia se arrepiente. Let me take you a little further. Déjame llevarte un poquito más profundo. When a people repent. Cuando una gente se arrepiente. When a people repent. Cuando la gente se arrepiente. Listen, when you reject the Holy Spirit. Cuando tú rechazas al Espíritu Santo. Guess who you have rejected. ¿Adivina quién has rechazado? Let me take you to the book of Acts. Déjame llevarte al libro de Hechos. The Bible says, la Biblia dice, when Jesus told him to go and wait. Cuando Jesús le dijo, vayan y esperen. He said, because I'm going to go to my Father. Dijo, porque yo voy a mi Padre. And I'm going to pray he sends my Spirit. Yo voy a orar para que mande a mi Espíritu. To you. A ti. In other words, en otras palabras, you got the word. Tienes la palabra. But you need the Spirit. Pero necesitas el Espíritu. You need. Necesitas. What I came for. A lo que yo vine. He said, "It's better that I go." Dijo, es mejor que yo me vaya. So that my spirit will come. Para que mi espíritu venga. We need the Holy Ghost. Necesitamos al Espíritu Santo. Just as much as we need the word. Tanto como necesitamos we la palabra. Need the spirit. Necesitamos el espíritu. It's gotta be a unity. Tiene que ser una unidad. We've gotta be passionate about the word. Tiene que estar apasionado con la palabra. But we've got to be passionate about the spirit. Estamos apasionados, igualmente apasionados con Many el espíritu. Many people have the word. Mucha gente tiene la palabra. But they're lost in religion. Pero están perdidos en religión. When we don't have the Holy Spirit. Cuando no tenemos al Espíritu Santo. When we don't yield to the Holy Cuando Ghost. No nos guiamos al Espíritu Santo. All we got is the Bible. Todo lo que tenemos es la Biblia. But the Bible. Pero la Biblia. Is the road map. Es el mapa. To heaven. Al cielo. I'm trying to link some things together Tratando in your heart. De poner unas cosas juntas en tu vida. The Bible is the road map to heaven. La Biblia es el mapa. Amen. Al cielo. Amen. But when Jesus said, Pero cuando Jesús dijo, I pray my Father send my Spirit. Yo oro que mi Padre manda mi Espíritu. The understanding is, entender es, oh, you got to be ready for this. Tienes que estar listo para esto. Look, watch what happens. Mira lo que pasa. Can you read verse 10? ¿Puedes leer el 10? I want you to hear with your ears. Quiero que lo escuches con tus oídos. And your heart of understanding. Y tu corazón de entendimiento. Likewise, I say to Así you, os digo, there is joy que hay gozo in the presence delante de Of the angels Los ángeles of God, de Dios over one sinner who repents, por un pecador que se arrepiente. There is what? Hay que joy. Gozo. Yes, there's joy over sinners. Sí, hay gozo but en frente I de los want you, the church, pecadores. To get over that for a minute. Pero quiero que usted y la iglesia se pasen eso. Y quiero que entiendas. In his presence, en su presencia is fullness of joy. Hay llenura de gozo. Can I ask you the name of his presence? Te puedo preguntar el nombre de su presencia. Do you know ¿Tú sabes the name of the presence of God? El nombre de la presencia de Dios. Somebody say Holy Ghost. Alguien diga Espíritu Santo. The Holy Ghost. El Espíritu Santo. Is the name. Es el nombre. Of the presence of God. De la presencia de Dios. Where the Spirit of the Lord is. Cuando está el Espíritu del Señor. Liberty. Hay libertad. Joy. Gozo. Comes viene from the presence de la presencia of God. De Dios. Who is the presence? ¿Quién es la presencia? Holy Spirit. El Espíritu Somebody Santo. Holy Spirit. Alguien diga Espíritu Santo. Somebody say Holy Spirit. Alguien diga Espíritu Santo. Holy Spirit. That's why he doesn't speak of himself. Por eso él no habla de sí mismo. But he speaks of the Father. Pero habla del Padre. Because he is the presence of the Father. Porque él es la presencia del Padre. He doesn't speak about himself. Él no habla de sí mismo. He only says what the Father says. Él solo dice lo que el Padre dice. But he is the fire. Pero él es el fuego. So let's think about Revelation 13. Vamos a empezar por Revelación 13. Creo que Jesus is a flame of fire. Cuando Jesús es una flama de fuego, ¿qué? Who? ¿Qué? Is around Jesus. Está alrededor de Jesús. And he is a flame of fire. Y él es una flama de fuego. Holy Spirit. Espíritu Santo. You see the presence. Tú mira la presencia. Wrap Jesus. Que ata a Jesús. He's a flame of fire. Y él es un fuego, una llama de fuego. Guess what showed up in the book of Acts? Mira qué vino en el libro de Hechos. The Bible says it was like a rushing. La Biblia dice que es como algo corriente. Mighty wind. De viento. That filled the room. Que llenó el cuarto. Do you know what that wind was? ¿Sabes qué era ese viento? Anybody have a vacuum cleaner? ¿Alguien tiene una aspiradora? Come on, participate. You Vamos, have a vacuum tienes que participar. ¿Tiene una aspiradora? All right, does anybody use the vacuum ¿Alguien cleaner? ¿Alguien usa una aspiradora? All
What happens when you turn that vacuum cleaner on? ¿Qué pasa cuando tú prendes esa aspiradora? Empieza a extraer. There was a vacuum. Es una aspiradora. In the room where they were. En el cuarto donde estaban. And while they were in one mind and one accord. Es que estaban en una mente y de acuerdo. Were... Estaban extrayendo. You need an image. Necesitas una imagen. Get an image. Recibe una imagen. In their spirit. En su espíritu. Jesus left. Jesús se fue. And Jesus said. Jesús dijo. Wait till the Spirit of God comes. Espérate a que el Espíritu Santo venga. The Holy Spirit, my Spirit, he says. El Espíritu Santo, mi espíritu. What were they doing? ¿Qué estaban haciendo? They were vacuuming heaven. Estaban aspirando el cielo. So. Entonces, in that moment, en ese momento, they became one body. Se hicieron un cuerpo. All of heaven. Todo el cielo. Somebody say all of heaven. Alguien diga todo el cielo. Was sucked out. Estaba siendo aspirado. All of heaven. Todo el cielo. Was vacuumed out. Estaba siendo aspirado. And deposited. Y depositado. Inside the bags. Dentro de los bolsos. Y'all have bagless vacuum cleaners? ¿Ustedes tienen las aspiradoras con bolsas? In the cylinders. En los cilindros. In the vessels. En los vasos. I don't think you see me. Creo que no lo has visto. I really don't think you see me. Creo que todavía no lo puedes ver. Jesus said, Jesús dijo, when the Holy Spirit comes, cuando el Espíritu Santo viene, he will fill you. Él te va a llenar. So the wind, entonces el viento was the pool, era lo que jalaba, and the sound of heaven, al oír del cielo, rushing, corriendo, to fill the void, a llenar the empty space, lo vacío, that Jesus que Jesús made them new vessels, hizo el nuevo but vaso, they were still empty, que seguían they vacíos, were lacking one thing, les faltaba una cosa, they had the nine, tenían los nueve, they were lacking the one, les faltaba uno, and they pulled, y jalaron, until heaven filled them, hasta que el cielo los llenó. So heaven rejoiced. Entonces el cielo se gozó. When it Can you imagine heaven? ¿Te puedes imaginar el cielo? All the angels of God. Todos los ángeles de Dios. Were being sucked into the planet. Estaban siendo aspirados al planeta. All of the Holy Ghost. Todo el Espíritu was Santo. Being sucked into the believers. Estaba siendo metido a los creyentes. Oh, I don't think you see this. Creo que no lo estás viendo. When you see it, you can have it. Cuando tú lo veas, lo puedes tener. That all heaven is at your command. Que todo el cielo es ordenado. All heaven is at your command. Todo el cielo es ordenado. The commander of heaven. Porque el ordenador del cielo estaba siendo aspirado a la vida. Oh, so heaven rejoices. Entonces el cielo se gozó. When you find the one thing. Cuando te encuentras esa cosa. It doesn't discount the nine. No descuenta a los nueve. The Bible didn't say she discounted the nine. La Biblia no dice que descontó los nueve. She was sad because she lost the one. Pero estaba triste porque perdió uno. The church always has a sad countenance. La iglesia siempre tiene algo triste. The Holy Spirit is not there. Cuando el Espíritu Santo no está. You can find many church people. Puedes buscar a mucha gente de la iglesia. Many church people. Mucha gente de la iglesia. And they can quote you much scripture. Y te pueden decir tanta palabra. When there's no fire. Pero no te puedes ser llamado porque no hay fuego. Fire is the light. El fuego es la luz. And the light. Y la luz. The dawn. El amanecer. Is rising. Está levantándose. The day. El día. Is new. Es nuevo. This is the hour. Esta es la hora. The New Testament church Iglesia del Nuevo Testamento had no problem flowing in the Holy Ghost. No tenía ningún problema en fluir en el Espíritu Many Santo. Theologians say muchos teólogos dijeron we're not spirit-filled. No estamos llenos del Espíritu Santo. They don't have a relationship with the Holy Ghost. No tienen una relación con el Espíritu Santo. All they have is the book. Todo lo que tienen es el libro. But they don't have the author. Pero no tienen el autor. Discount. The move of the Spirit. Descontar el mover del Espíritu. In the beginning church. En la iglesia del principio. Talks about Paul didn't pray in the spirit. Habla de Pablo no hablaba en el espíritu. Try to talk people out of praying in the spirit. Sacando a la gente de hablar en el espíritu. Everything I faced as a young minister. Todo lo que yo me encontré como un joven ministro. We should not pray in the Holy Ghost from the pulpit. No tenemos que orar del Espíritu Santo del púlpito. Because Paul said that's wrong. Porque Pablo dijo que estaba incorrecto.
If it was so wrong, why did Jesus say wait? Si estabas tan mal, ¿por qué Jesús dijo espera? Don't even go preach. No fue ni a predicar. Don't even go testify. No vayas a testificar. Until that day, Peter, you can get up there. Hasta que ese día, Pedro, puedes subirte y empezar. Let me tell you about a one that came and died for you. Que vino y murió por ti. Oh, we can't do that no more. No podemos hacer eso más. Because we lost the fire. Porque perdimos el fuego. See, because while you're preaching, mientras que estás predicando, fire is getting bigger. El fuego se empieza and a expandir. Just bubbles out. Y solo sale. Always know a preacher that ain't got no fire. Yo siempre sé un predicador que no tiene fuego. They can always keep their tongue. Porque siempre mantienen su lengua, su tono. You say they're mature. Y son maduros. They're mature. Son maduros. They can keep their tongue in English. Pueden poner su lengua en inglés. I don't know about you, but the Bible says yield yourself. Yo no sé tú, pero la Biblia dice guíate. To the Holy Ghost. Al Espíritu Santo. And the more you're yielded, the more He does. Y lo más que tú estás guiado de él, lo más que tú haces. The less you do, the more He does. Lo menos que tú haces es lo más que hace él. Because you're a yielded vessel. Porque tú eres un vaso que es guiado. Amen. Well, I'm all over the road today. Is this ahora right? Sí, ya me metí en todas las carreteras. But I think I'm on the path. Pero sé que estoy en el camino. Oh, I know I'm on the path. Yo sé que estoy en el camino. You know, because I see angels moving all around you. Porque yo miro a ángeles que se mueven alrededor. De ti. Ángeles moviéndose alrededor de ti. Los miro a todos moviéndose alrededor tuyo, poniéndote, acomodando para esta hora, porque estás tomando una decisión, estás poniendo al Señor en primer lugar. Este enero se le pertenece a Jesucristo. Todo día de tu vida va a ser reinada por Él, porque haces una decisión que pones al Señor primero y tienes todo el cielo a tu llamar. And you can say like the prophets y puedes decir como los profetas dijeron, there are more with us hay más con nosotros than are with them. Que están con ellos. But your eyes have to be open. Pero tus ojos tienen que estar abiertos a ver. So let me pray that your eyes open. Déjame orar que tus ojos sean abiertos. Y así como tú ves, I said, I pray that your eyes oro open. Que tus ojos sean abiertos. And that you'll see y que tú vas that a ver there are more with us que hay más con nosotros than there are with them. Que hay con ellos. And they are an army y está of the Lord. Es un army del Señor. Let me read one scripture to you, and I think I'm a woof. Déjame leer una escritura más, y creo que. Ah, qué rústico, qué grosso. I'm gonna work on reading one scripture to you. Voy a trabajar en leer una escritura más. And then I think I'm be. Y después creo. Let's look at Joshua. Vamos a ver a Josué. You all right? You know, there's this foolishness that goes on. Pastor, esto que está pasando, pastor. People like y'all scare folk in the world. La gente como ustedes dan miedo en el mundo. Don't you find it interesting? ¿Caso no lo miras interesante? It's those same worldly folk. Esa misma gente del mundo. That go to the worst clubs and bars. Que van a los peores clubs y bares. Y no tienen temor. They go to the witch doctors. Van con los brujos. They go to the you know, go over there in Kima. What's that? Tú sabes, allá en Kima. It's the same worldly folk. Los mismos del mundo. They'll go to the psychic scanner. They ain't scared. Que van a los que leen they la mano. They want to hear their future. Para que le lean el futuro. But then church folks say. Pero la gente de la iglesia dice. Pastors like you to scare pastores everybody. Como tú dan miedo. No, it's the religious that get. No, es la religión. It's the religious that get scared. Los que se asustan, los religiosos. It's the religious church folk that get scared. La gente religiosa de la iglesia que se asusta. Mm. You know that's true. ¿Tú sabes que es verdad? Have you ever seen somebody like that? ¿Tú has visto a alguien así? They go to the psychic centers and van a esos, they ain't scared a los brujos y todo, no tienen temor de ello. But then you get church folk around the Holy Ghost. Pero luego entra la gente de la iglesia con el Espíritu Santo y están asustados. Then they blame us for scaring the world. Luego nos culpan a nosotros por asustar al mundo. Look at this. Mira esto. Whew. Whew.
Look at Joshua chapter 5. Josué 5. I want to make a point here with you. Quiero hacer un punto aquí contigo. Somebody say we are that generation now. Alguien diga, somos esa generación ahora. We are going to handle the promise. Vamos a mantener la promesa. Are you in Joshua 5? ¿Estás en Josué 5? Right there. Ahí. Tell me when you get there. Joshua 5. Cuando llegues a Josué 5, dilo. In your body, believe that God is not a respecter of persons. ¿Alguien cree aquí que Dios no respeta personas? Amen. Amen. Somebody say we are mature believers. Hoy en día somos creyentes maduros. We're grown up in the Lord. Que estamos creciendo en el Señor. And even as babies. Y así como bebés. Our eyes are open. Nuestros ojos son abiertos. You ever notice that? ¿Te das cuenta? The babies when they're born. Los bebés cuando nacen. Their eyes pop open. Sus ojos se abren. So what are we trying to protect in the church? ¿Qué es lo que estamos tratando de proteger en la iglesia? I'll let that settle in you. Okay, eso se siente. What are we trying to protect in the church? ¿Qué es lo que estamos tratando de proteger en la iglesia? Because if a baby is born, their eyes open, should we put blinders on them? Si el bebé nace, tenemos que poner algo para cubrir sus ojos. Even though they don't understand everything they see. Aunque no entiende todo lo que ven. Don't give me that religious foolishness, man. No me dejes tonteras de religión. Let's go here, Joshua 5. Vamos aquí, Josué 5. 13. 13. And it came to pass. When Joshua was by Jericho, estando Josué cerca de Jericho, that he lifted his eyes, alzó sus ojos, and looked, y vio. Somebody say looked. Alguien diga y vio. Say he opened up his eyes. Él dijo, él alzó sus ojos, and he looked, y vio. And behold, y mira. Somebody say behold. Diga y mira. A man. Un varón. Somebody say a man. Alguien diga un varón. Stood. Estaba. Opposite. Delante of him. De él. Somebody say a man. Alguien diga un varón. Man, M-A-N. Un varón. Uh-huh. It was a man. Era un varón. Who stood opposite of him. Que se paró al frente de él. So when Joshua. Entonces cuando Josué. Was getting ready to go into Jericho. Se estaba acercando a Jericó. He was getting ready to cross over. A punto de cruzar. And acquire the promise of Abraham. Y requerir las promesas de Abraham. For all the children of Israel, amen. Para todos los hijos de Israel, amen. There was a man that stood in front of había him. Había un hombre que se paró en frente de él. Oh, you're good at connecting dots? ¿Estás conectando los puntos? Amen. ¿Eres bueno en eso? Amen. He said, and behold, it says, and behold, a man stood opposite him. Dijo un varón que estaba delante de él. With his sword drawn. El cual tenía una espada. In his hand. Desenvainada en su mano. And Joshua went to him. Y Josué yendo hacia él. Now watch this. Mira bien. Joshua ain't afraid. Josué no tiene miedo. There's a man with a sword. Él es un hombre con una espada. Standing opposite of him. Está parado enfrente de él. Joshua just goes right up to him. Josué solo va ahí enfrente de él. That's who you are. Ese es quien tú eres. That's the kind of believers you ese are. Es el creyente que tú eres. You see somebody standing. Cuando tú miras a alguien que se está parando in the direction you're going. En la dirección que tú vas. You just walk right up to him. Solo camina enfrente de él. Are you with me? ¿Estás conmigo? Are you against me? ¿O estás contra mí? This is what he did. Eso es lo que hizo. This is what took place. Eso es lo que tomó lugar. Before he entered the promised antes land. Que entrara en la tierra prometida. Amen. Amen. Somebody say 2018. Alguien diga 2018. It's the dawn of a new day. Es el amanecer de un nuevo día. I want you to see the dawn of this new day right y quiero here. Que miras el amanecer de este nuevo and día. Joshua aquí. Went to him and said to him. Y siguiendo a él le dijo. Are you for us? ¿Eres de los nuestros? Or for our adversaries? ¿O de nuestros enemigos? So he said. Él respondió. No. No. But as commander. Mas como príncipe of the army del ejército of the Lord, de Jehová I he have venido now. Ahora. Before antes you can enter your promised land, que tú entres a tu tierra prometida the angel of the Lord shows up, el ángel del Señor viene and he says, y dice as commander como el of the Lord's army del ejército. I yo have now ahora come. He venido. He didn't come any other time. Él no vino en ningún otro tiempo. The manifestation of the angels la manifestación de los ángeles did not come no vinieron any other time ningún otro tiempo until it was time hasta que fue tiempo to conquer. De conquistar. New Year's night.
El año nuevo, God anoche, said, Dios dijo, the angels of the Lord, los ángeles del Señor, shall make themselves known. Se van a hacer conocidos. And this is a sign to you, y esa es una señal a ti. In this house, en esta casa. That there will be record levels of snowfall. Que va a haber niveles de nieve. New Year's night service. Que va a caer el servicio de Because año nuevo. In Matthew 28, porque el Mateo 28 it said dice that his countenance was like lightning. Si contienes es como relámpago. When the angel showed up, cuando el ángel vino, and threw over the stone, y tiró la piedra. His countenance was like lightning. Su continente era como un and his garment, y su his clothing, su ropa, was like su vestir era tan blanco como la nieve. And the Lord said to y el Señor dijo, I am saying this to you. Esto te estoy diciendo a ti. That the angels of God, que los ángeles de Dios, are beginning to manifest for your delivery. A manifestarse para tu liberación. For all of your deliverance. Para toda tu liberación. And this is the word to you. Y esta es la palabra para ti. So that you believe what I am saying. Para que tú creas lo que estoy diciendo. There shall be record levels of snow. Que va a haber niveles de nieve que cae. Amen. Amen. Anybody understand that? ¿Alguien entiende eso? That was New Year's night. Ese es el año nuevo. 2 days later, dos días después, Tallahassee, Florida, had a record level of snowfall. Tenía niveles récord de nieve. In 28 years, en 28 años, it had not snowed. No había nevado. But the scripture God gave me, pero la escritura que Dios me dio, was Matthew 28. Era Mateo 28. The first place that broke a record, el primer lugar que quebró récord, happened to be 28 years. Eran 28 años. The next one, el siguiente, is the Sahara Desert. Es el desierto de Sahara. It snowed in the Sahara Desert. Nevó en el desierto de Sahara. Like 3 days ago. Hace como 3 días. The Sahara Desert. El desierto de Sahara. Had snow covering the entire. Tenía nieve cubriendo todo. They said the snow lasted all day long. Dijeron que la nieve duró todo el día. All day. Todo el día. The next one that's about to break is Erie, Pennsylvania. El siguiente que va a desatarse va a ser Pennsylvania. In the Erie. First of the year. El primer del año. It's already received 146 or something inches. Ya recibió como 146 pulgadas. Somewhere in there. Algo así. It's like 16 inches off the record. Es como 16 pulgadas. Fuera del récord. One day it's about to break the record. Y un día va a quebrar el récord. You say, what is that important about? Because it connects to God's word. Porque conecta la palabra de Dios. God always gives you signs in the natural. Dios siempre te da señales en lo natural. To what he's saying in the spirit. Para lo que está diciendo en el espíritu. It's Jesus. Es Jesús. Jesus preached. Jesús predicó. Hey, I'm gonna die. Dijo, yo voy a morir. But I'm coming back again. Pero voy a regresar de nuevo. When they saw him die, cuando lo vieron morir, just like some Christians today, como algunos cristianos hoy, well, I don't know if I believe it, o no sé si lo creo, because he's dead now, porque está muerto. But ahora. Wait, he said he was going to die. Pero dijo que iba a morir. You believers? ¿Son creyentes? So you got to believe it to get it. Tú tienes que creerlo para recibirlo. How many believe the angels of the Lord are already moving on your behalf? ¿Cuántos saben que los ángeles de Dios ya están moviendo de tu parte? How many believe that the angels are ministering spirits unto the heirs of salvation? ¿Cuántos ustedes que están ángeles están ministrando espíritus de salvación? Ángeles no son predicadores del evangelio, son ministros. I know I'm a minister, but yo sé que soy un ministro. Tienes que entender la palabra ministro. It's to administer. Es que administrar. I'm a giver of something. Yo soy el dador de algo. I'm a giver of the word. Yo soy el dador de la palabra. That means I'm a minister. Significa que soy un ministro. Of the gospel. Del evangelio. I give the word of God. Yo doy la palabra de Dios. Angels. Los ángeles. Are ministers. Son ministros. But they don't give the word. Pero ellos no dan la palabra. They give the word. Ellos dan la palabra. I give the word. Yo doy la palabra. They bring the word. Ellos traen la palabra. So if you can't hear my word, entonces, si tú no puedes escuchar mi you palabra, can't receive their word. No puedes recibir la palabra de ellos. I wanna go.
That's why you gotta believe the prophets. Pero tienes que creer a los profetas que vas a prosperar. Tienes que creer la palabra profética y vas a prosperar. Porque el mover profético, los ángeles empiezan a moverse en la palabra de Dios. So now that God spoke, the ahora que Dios habló, shows up, el ángel viene. God spoke to Joshua, Dios le habla a Josué. And then the angel showed después up. El ángel viene. He said, Moses is dead. Dijo, Moses está muerto. Stand up, let's go. Levántate y vámonos. When he gets ready to go, cuando está listo para irse, the angel of God stands before him. El ángel de Dios dice, amen. Oh, this is good. I should have esto preached bueno. this Saturday night. Yo hubiera predicado esto el sábado en la noche. But it's a good thing you're here. So he said, verse 14, el 14 dice, no, but as commander of the army of the Lord, no, pero como príncipe del ejército de Jehová, I have now come. He venido ahora. So now, meaning this time, significa que en este tiempo, it wasn't time for me to come yet, no era tiempo para mí venir because you todavía, weren't prepared to take the land. Porque no estabas preparado de tomar la tierra. In other words, you weren't prepared for your blessing. En otras palabras, no estabas preparado para tu bendición. No estabas preparado para tu herencia. But once you are prepared for your inheritance, pero cuando tú te preparas para tu herencia, the manifestation of heaven begins to take place. La manifestación del cielo empieza a tomar lugar. That's why you can't sit in hope. Por eso no te puedes because sentar hope en ojalá. Will not cause a manifestation. Porque el ojalá no va a causar una manifestación. It's when Joshua got up. Es José se levantó. And said Moses is dead. Y dijo Moisés está muerto. I'm preparing to cross. Yo estoy preparado para cruzar. And once he began to move. Y cuando empezó a moverse. That was faith. Esa era fe. Faith called the angel. La fe llamó a los ángeles. The angel manifested. El ángel se manifestó. And said, y dijo, I'm going with you. Yo voy contigo. Oh, oh. Hallelujah. Hallelujah. What does this have to do with you? ¿Qué tiene que ver contigo? Every wrinkle, baby. Toda arruga. Every wrinkle. Toda arruga. Then the commander of the Lord's army del ejército, said to Joshua, le dijo a Josué, take your sandals off quita your feet, el calzado de tus pies, for the place where you stand porque el lugar donde estás is holy. Es santo. Same thing lo mismo that God did with Moses. Que Dios hizo con Moisés. The representation representación took place with Joshua. Tomó lugar con Josué. What happened? ¿Qué pasó? When Moses cuando Moisés was told to take his sandals off. Le dijeron que se quitara las chanclas, su calzado. Ya voy a terminar, quédate conmigo. Yo sé que es un domingo largo, pero voy a terminarlo. Cuando Dios le dijo que se quitara a Moisés el calzado, había fuego que golpeó su vida. Y él no tenía miedo a Faraón. It was the representation. Era la representación. To take your shoes off. De quitarte tu calzado. Because you're in a holy place. Porque estás en un lugar santo. I'm changing. Estoy cambiando. Your lifestyle. El estilo de vida. I'm changing. Estoy cambiando. Your understanding. Tu entendimiento. I'm taking the fear of man out of you. Estoy tomando el temor del hombre fuera de ti. I'm taking the fear of authority. El temor de autoridad. Wicked authority. De maldad. Not godly authority. No autoridad de Dios. Wicked authority. Autoridad de maldad. You understand me? ¿Entiendes? I'm taking the fear of wicked authority. Estoy tomando el miedo de lo malo fuera de ti. I'm transforming. Estoy transformando your walk tu caminar so that you can accomplish para que puedas cumplir your destiny. Tu destino. So when God told Moses, take off his sandals. Cuando Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado. Then he sent him después él to go face Pharaoh. Lo mandó a encontrar a Faraón. Joshua Josué encounters the angel. Encuentra al ángel. The same thing happens. La misma cosa pasa. God says, now go face Jericho. Dios dice, ahora ve con Jericó. Because I'm with you. Porque estoy contigo. I'm with you. Estoy contigo. I'm with you. Estoy contigo. Why did he take off his shoes? ¿Por qué se quitó el calzado? The Bible says, la Biblia dice, every place, todo lugar, the sole of your foot, la palma de tu pie. In other words, your bare feet has to touch that ground. Entonces significa que tu pie sin calzado tiene que tocar esa tierra. He said, "I'll give it to you." Dijo, te lo voy a dar. Let the soles not of your shoes, no de tus zapatos, but the soles sino of your feet. De tu pie. He said, "Take off your shoes." Dijo, quítate el calzado. Because this is a representation. Porque esa es la representación about
conquer. Estás a punto de conquistar. What you have been promised. Lo que fuiste prometido. I prophesy to you. Estoy profetizando. That you're about to conquer. Estás a punto de conquistar. What you have been promised. Lo que fue prometido. Your inheritance. Tu herencia. Your faith. Tu fe. Is alive. Está viva. And you're about to conquer. Estás a punto de conquistar. What God says belongs to you. Lo que Dios dice que pertenece a ti. What God promised you. Lo que Dios te prometió. It is now time. Es ahora tiempo. For the angels of God. Para que los ángeles de Dios. To begin a manifestation. Empiecen a manifestarse. To those that believe. Aquellos que creen. Come on, stand to your feet. Ponte de pie. Stand to your feet. Woo! Hurry, Ash, come here. Corre, corre, Ash. Oh, sekrima taleshte bida. Somebody say it's my day. Alguien diga es mi día. Now is the time. Ahora es el tiempo. I have the time now. Tengo el tiempo ahora. Now is the time. Ahora es el tiempo. Now is the time. Ahora es el tiempo. Lift your hands to the Lord. Levanta tus manos. Come on, just bless him. Vamos, solo bendícele. I'm saying to you, man. Estoy diciendo. God is manifesting. Dios está manifestando. There's a manifestation of the word in your life. Una manifestación de la palabra. The angels of the Lord. Los ángeles de Dios. Begin to help you in your walk. Empiezan a ayudarte en tu caminar. Begin to help you in your conquering. Empiezan a ayudarte en tu conquista. I can tell you stories in my own personal life. Te puedo decir historias de mi vida personal. The angels of God. Como los ángeles de Dios. Manifested themselves. Se manifestaban. In my early days of ministry. Y en mis días tempranos de ministerio. Throughout my ministry. Cuando empecé mi ministerio. To help me conquer. Para me ayudar a conquistar God asked me to conquer, lo que Dios me pidió que conquistara, whether in business, sea negocio or whether in ministry, o en ministerio. You need tú necesitas the help la, la ayuda of the ministering spirits. De los espíritus que they ministran are here to administer help. Están aquí to you. Para administrar ayuda. They are part of the help's ministry. Son parte de la ayuda de, the angels del ministerio of God de ayuda. Los ángeles de Dios are part of the help's son parte ministry. De la ayuda del ministro de ayuda. So Father, we release right now. Los padres soltamos ahora. The help's ministry. La ayuda ministerial. Into this ministry. A este ministerio. Into Faith for Life Español. A Faith for Life Español. Into Faith for Life English. En Faith for Life we English. Release the angels of Almighty soltamos God. El ángel, los right ángeles now, de Dios. Ahora mismo. For every member of this church. Para todo miembro de esta iglesia. Every body in this place. Todo cuerpo, todo el cuerpo en este lugar. Yo suelto. The angels of Almighty God. Los ángeles del Señor. On your behalf. De tu parte. To minister life para ministrar vida a ti. To minister life. Para ministrar vida. To iron out. Para hacer tú. Every wrinkle. Toda arruga. In your life. Quitada de tu vida. Every lack. Toda falta. Every situation. Toda situación. That seems to be a wrinkle in your life. Mira que es una arruga en tu let vida. Let the angels of the Lord. Deja que el ángel de Dios. Bring the fire of God. Traiga el fuego de to Dios. To iron it out. Para plancharlo. On your behalf. De tu parte. Worship the Lord. Vamos, adora al Señor. Gloria.
and death could not hold you. The veil tore before you. Your silence, the voice of sin and grave, and the heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival and you have no equal. Thank you, Jesus. Gracias, come on, just lift your hands to the Lord. Solo levanta tus manos. Father, we worship you. Señor, te alabamos. We honor you. Honramos. We thank you. Le damos gracias. We're changing our story today. Por cambiar nuestra historia hoy. Changing our life today. Cambiando nuestras vidas hoy. Changing our future. Cambiando nuestro futuro. Taking off the path. Quitando todo el camino. Of the destructions, de destrucciones, but putting us on the paths, poniéndonos en el camino, of the blessings, de las bendiciones, of the increase, del aumento, of the inheritance, de la herencia. Thank you, gracias. Thank you, gracias. For much increase, por mucho aumento, much growth, mucho más crecimiento, much cancellations, mucha cancelación, of assignments, de tareas, against us, en contra de nosotros, much cancellations, muchas cancelaciones, of assignments against us, de tareas contra nosotros, and much blessings, y más bendiciones,
in return. De regreso. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Padre. Worship you, Lord. Te alabamos, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Una presencia tan pesada, tan fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hallelujah. Hallelujah. God is changing many of your stories. Dios está cambiando todas las historias. Many of your stories. Cualquiera de tu historia. You're going to have a new story to tell. Vas a tener una historia nueva que decir. Story to tell. Una nueva historia que decir. I said you're going to have a new story to tell. Dije, vas a tener una historia nueva que decir. It's not going to be the sad, same old story. La historia triste que siempre has tenido. It's not going to be the sad, no va a ser la misma triste historia. But you're going to have a new story to tell. Va a tener una historia nueva que decir. You're going to have a new story to tell. Una historia nueva que decir. A new story to tell. Una historia nueva que decir. Hallelujah. Hallelujah. A new story to tell. Una historia nueva que decir. A new story to tell. Una historia nueva que decir. A new story to tell. Una historia nueva que decir. I said a new story to tell. Dije una historia nueva que decir. A new story to tell. Una historia nueva que decir. About the goodness of God. De la bondad de Dios. Coming into your life. Entrando en tu vida. A new story to tell. Una historia nueva. About the goodness of God. De la bondad coming de Dios. Into your life. Entrando a tu vida. How God restores your health. Como Dios restaura tu salud. How God restores your family. Como Dios restaura tu familia. How God restores your dream. Como Dios restaura tu sueño. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Gracias. So I'm going to give you an opportunity to give right now. Voy a dar la oportunidad de dar. In the presence of God. En la presencia de Dios. If you have your seed ready, si just tienes tu sow semilla, it. Solo siembra. But I'm going to read a scripture to you. Voy a leer una escritura a ti. This is Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbios 3, 9. Hallelujah. Hallelujah. It says, honor the Lord with your possessions. Dice, honra a Jehová con tus bienes. And with the first fruits. Y con las primicias de todos tus frutos. Of all of your increase. De todos tus aumentos. So your barns will be filled with plenty. Y serán llenos tus graneros con abundancia. And your vats will overflow. Y tus lagares rebosarán. With new wine. De mosto. Thank you, Lord. Gracias, Señor. That as we honor you. Como así como te honramos, as we honor you with our possessions, con nuestras posesiones, and with y con the first fruits, los primeros frutos, of all our increase, de todos nuestros aumentos, your word declares to us, tu palabra declara, that our barns shall be filled, que nuestros graneros serán llenos, with plenty, con abundancia, and your vats will overflow with new wine. Lagares rebosarán de mosto. You know, as you put the Lord first in this season. Como Dios, cuando tú pones a Dios primero en esta temporada. It is important in this January. Es importante en este enero. That you give your first fruit offering unto God. Que tú das tus primeros frutos a Dios. Amen. Amen. And you need to write on your envelope. Que tienes que escribir en tu sobre. First fruits offering. Primeros ofrenda de frutos. At the end of the year, I mean at the end of the month. Y al final del mes. At the end of the month.
final del mes, we're going to receive one special offering. Vamos a recibir una ofrenda especial for the first fruits. Para los primeros frutos. In the Spanish and in the English. En español y en inglés. But you need to pray over. Pero tienes que orar. What God would have you give. Lo que Dios te pondría para dar. What is your increase? ¿Qué es tu aumento? What you would honor God with in that. Con lo que vas a honrar a Dios con ello. So that God may be first. Para que Dios sea primero. And govern the rest. Y gobierne el resto. Amen. Amen. Because if you put God first. Porque si pones a Dios primero. The first will govern the rest. El primero va a gobernar el resto. So you need to be prayerful this season. Tienes que estar orando esta temporada. About what to give. De qué lo que tienes que dar. As a special offering unto the Lord. Como una ofrenda especial al Señor. And the things that you need to write down for this entire year. Y las cosas que tienes que escribir para todo este año. That God would accomplish. Que Dios va a cumplir. Through your life. A través de tu vida. For great victory. Para grandes victorias. Whether in your family, sea en tu familia, in your business, tu negocio, you know, in your money, en tu dinero, in whatever you have dealt with, en cualquier que tú has pasado, I would think about, yo pensaría, all the wrinkles, todas las arrugas. I would think about all the wrinkles, yo pensaría en todas las arrugas, and write those down as accomplishments, y escríbelas para que se cumplan. Amen. Amen. So if you need a new place, si tienes un lugar nuevo, that's a wrinkle. Que tiene una arruga. I would write my new place. Yo escribiría and un lugar nuevo. And I would describe my new place. Y describiría mi lugar nuevo. If you're tight where you are, estás apretado donde estás. You need a bigger space. Necesitas un lugar más ancho, más amplio. I would write how much space you need. Yo escribiría cuánto más tú quieres. As part of a vision. Parte de una visión. As part of a declaration. Parte de una declaración. And as when you honor God, y es cuando tú honras a Dios. God will begin to move on those things. Dios empieza a moverse en esas cosas. Amen. Amen. So make a list. Entonces, haz una lista. Make it plain. Hazlo plana. Write it. Escríbelo. Read it. Léelo. Pray over it. Ora en ello. Give it to the Father. Y dáselo al Padre. And then sow your seed. Y después siembra tus semillas. That's the steps you need to take. Esos son los pasos que tienes que tomar. And God will bring. Y Dios va a traer. The increase. El aumento. Into your life. A tu vida. Amen. Amen. I've had testimonies already coming in. Yo he tenido testimonios que ya están entrando. I can't share them all. No los puedo compartir todos. And some I know I can't share because I'm online. Y algunos sé que no puedo compartir porque estoy en línea. But I'm just saying to you. Pero te digo a ti. Because they're personal testimonies. Porque son testimonios personales. But I'm saying to you things that were lost. Te digo cosas que estaban perdidas. Are already being restored. Ya están siendo restauradas. For free. Gratis. I'm saying for free. Digo gratis. It's amazing. Es grandioso to hear the testimonies, escuchar los testimonios of the restoration, de restauraciones of God, de Dios. Things that were lost, las cosas que estaban perdidas are being restored for free. Están siendo restauradas por gratis. That's God. Ese es Dios. And so God looking to bless you, Dios está buscando bendecirte. God looking to increase you, Él está buscando aumentar. But you need to make it plain, pero tienes que hacer el plano. You write it down, escribirlo at least 15 things como 15 this cosas year. Tan siquiera para este 15 año. Things at least 15 cosas por menos for this year to be accomplished para este año que se cumplan in your life en tu vida by God por Dios. And you will watch them y vas a verlas one by one una tras otra two by two dos por dos three by three tres por tres and on and on y sigue y sigue just become a part solo hazte parte of your life de tu vida. Don't be afraid. No tengas temor. Go before the Lord. Ve ante el Señor. What he shows you. Lo que te muestre. What he puts in your heart. Lo que ponga en tu corazón. Put it on paper. Ponlo en papel. Because God wants to do it for porque you. Dios lo quiere hacer por ti. If you're missing a family member. Si te falta un miembro de tu familia. If you don't know where your son or your daughter si no sabes dónde está tu hijo o tu hija. You write that on that paper. Escríbelo en el papel. Before the end of the year. Antes que el año termine. They'll be in your house. Van a estar en tu casa. Something is lost. Cuando algo está perdido. If something's been stolen. Algo ha sido robado. Put it on the list. Ponlo en la lista. Put it on the list. Ponlo en la lista. God's gonna bring it. Y Dios lo va a traer. I said God's gonna make it show up. Dije Dios lo va a traer. God's gonna make it show up. Dios lo va a hacer que venga. I just say you ain't seen nothing yet. Digo, no has visto nada todavía. You ain't seen nothing yet. No has visto nada todavía. Amen. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Yeah. Yeah.
you have your seed, come sow your seed. Tienes tu semilla, ven y siembra. Your tithe, your offering. Tu diezmo, tu ofrenda. My life to Jesus. Yeah, he took my fear away. Yeah. Then he told me, come follow. And now I'm here to stay. Vamos a orar por la semilla. Everybody get an opportunity to sow. Todos tienen una oportunidad de sembrar. I'm going to pray over the seed. Quiero orar por la semilla. And then if I can pray with you. No se puedo orar por ti. Maybe if your heart's not right with the Lord. Si tu corazón no está bien con el Señor. Or maybe you need healing in your body. O necesitas sanidad en tu cuerpo. Or you just need the infilling of the Holy Ghost. O solo necesitas una llenura del Espíritu Santo con fuego. And tongues. Y lenguas. Amen. Amen. Or you just need me to come in agreement with you. O solo quiere que esté de acuerdo I'll contigo. Pray for you. Yo oro contigo. We're going to pray over the offering. Voy a orar por la ofrenda. And then I invite you to come. Después te invito a venir. If you need prayer. Si necesitas oración. Amen. Amen. Lift your hands, close Levanta your eyes. Tus manos, cierra tus ojos. Honor the Lord. Father, we just thank you right now. Padre, te damos gracias. We thank you for your blessing on our life. Damos gracias por la bendición en nuestras vidas. We thank you for the opportunity. Damos gracias por la oportunidad. To give. De dar. To sow. De sembrar. Into your system. A tu sistema. Of giving and receiving. De dar y recibir. Father, your word declares. Padre, tu palabra declara. That when we tithe and offer. Que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos. You would open up the windows of heaven. Tú vas a abrir las ventanas del cielo. And you would pour out a blessing. Y vas a derramar una bendición. Upon our life. Sobre nuestras vidas. That we are unable to contain. Que no podemos contener. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. That as tithers. Que como diezmadores. As givers. Como dadores. The windows of heaven are open. Las ventanas del cielo están abiertas. And we can see. Y podemos ver. What belongs to us. Lo que nos pertenece. And we call that thing now. Y llamamos a ello ahora. Come forth. Que venga. We call that miracle. Llamamos a ese milagro. That vision. Esa visión, come forth. Que venga. You belong to me. Tú me perteneces. It's mine. Es mío. I command it to come. Yo lo ordeno a que venga. Right now. Ahora mismo. My miracle breakthrough. Mi milagro. My financial breakthrough. Mis finanzas. Debt being canceled. Esas deudas siendo canceladas. I said that debt being canceled. Y esas deudas siendo canceladas. That increase to come. Es aumento que venga. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. And angels of the Lord. Y ángeles del Señor. Ministering spirits. Espíritus ministrantes. Unto me. A mí. I command you. Yo les ordeno. Go forth. Que vayan. Now. Ahora. Somebody say now. Alguien diga ahora. Go forth now. Ve enfrente ahora. And do. Y haz. What the word said to do. Lo que la palabra dice que hagas. Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You receive that. ¿Te recibes eso? Amen. Amen. Hallelujah. Come on, you can give the Lord a better hand. Hallelujah. Puedes dar un aplauso al Señor. Come on, y'all can't be shy in here. No, no puedes estar tímido. Shout to the Lord. No, pues, tienes clap que gritar al Señor. As a rejoicing, amen. Como un gozo. Hallelujah. Hallelujah. Y'all ready? You need prayer. Come. ¿Están listos? ¿Necesitas oración? Ven. The rest of you, I release you. Los restos, I bless you. Los dejo ir, los bendigo. I want to thank you for being here. Gracias por estar aquí. And expanding. Expandiendo. I got one word for you. Tengo una palabra para ti. Can I tell you? ¿Te puedo decir? I said to you, le dije, when you got here, cuando llegaste, put your name on your chair. Pon tu nombre en la silla. Not religiously, though. No religiosamente. Don't get mad if somebody takes your seat. No te enojes si alguien toma tu asiento. But you better claim a seat. Pero vale que clames un asiento. Because God is about to take. Porque Dios está a punto de llevar. I said God is taking. Él está llevando. I changed my words. God is taking. Dios está llevando. This cloud. Esta nube. That has covered this ministry. Que ha cubierto este ministerio. And has kept it hidden. Y ha estado escondido. And it's moving. Y está moviéndose. And Faithful Life Español.
Y fe y fe la fe en español. We're not going to have to advertise. No tenemos que, because they're going to hear. Que ponerle tres porque van a escuchar tus testimonios. About how God healed your son. De cómo Dios sanó a tu hijo. While you were in church. Mientras que tú estabas en la iglesia. But where he was at home. Pero donde estaba en la casa. But God is healing your son. Pero Dios está sanando a tu hijo. I said God is healing your son. Dije Dios está sanando a tu hijo. I hear it so loud in my ears. Lo escucho tan. While you're in church, que estás en la iglesia, God is healing your son. Dios está sanando a tu wherever hijo, he's seated, donde quiera que está. And the people will hear your testimony. Y la gente van a escuchar that tu when testimonio, you came into this house, cuando veniste a esa casa, God moved on your house. Dios se movió de tu parte. That's all the advertising God needs. Y eso es todo lo que Dios necesita. And God is restoring to you. Dios está restaurando what a ti. I heard him say a couple of weeks ago. Una semana antes escuché it's decir, already on its way. Ya está en camino. You'll understand. Tú vas a entender. Because there's going to be an offer. Porque va a ser una that comes ofrenda, into your life. Una oferta que viene a tu vida. To raise someone. Para poder tener a alguien como el propio tuyo. I said there's an offer coming to you. Va a haber una oferta que viene a ti. Real soon. Tan pronto. It is an opportunity es una oportunidad that God is bringing to you que Dios te trae a ti to restore to you what was lost. Para restaurarte a ti lo que se perdió. Don't miss your moment. Que no se te vaya tu momento. You understand me, man of God? ¿Entiendes, hombre de Dios? God is in the restoring business. Dios está en el negocio de restauración. And there is an empty space in your heart. Y hay un vacío en tu corazón. But God is bringing a que Dios está trayendo. Can you see him? I can see him. Lo puedes ver, yo lo puedo ver. He's moving. Él se está moviendo. Do you understand me? ¿Me entiendes? Do you understand me? ¿Me entiendes? Stand. Ponte de pie. It's been in my spirit. Ha estado en mi espíritu. Since I called 2013. Cuando yo llamé 2013. You'll be shocked. Vas a estar frío. Similarities. A las similaridades. ¿Qué tan similar? Because God is going to restore your joy. Porque Dios va a restaurar tu gozo. It's not that the sorrow has overtaken. No es que la tristeza te ha sobrellevado. But there's still emptiness. Pero sigue un vacío. But that emptiness. Pero ese vacío. God is about to fill. Dios está a punto de llenar. And he will integrate your entire family. Y va a integrar toda tu familia. He's on his way. Él está en camino. I said he's on his way. Y él está en camino. He will be so similar. Y va a ser tan similar. You'll be shocked. Vas a estar how God frío como Dios. He's already on his way. Ya viene en camino. It's a young man who's looking for a mom and a dad. Es un joven que está buscando una madre y un padre que lo amen. As much as you loved your own. Tanto como tú amaste tuyo. There was one looking for someone that will love. Hay uno que está buscando. And he's out there. Y está allá afuera. But the angel of the Lord. Pero el ángel de Dios. Has got him by the hand. Lo tomó de su and mano. And he's moving that young boy. Y está moviendo ese and joven. And he's moving him. Y lo está moviendo. To connect you. A conectarte a ti. And him. Y a él. That was lost. Aquello que fue perdido. Shall be restored. Va a ser restaurado. If God be God. En Dios sea. Oh, hallelujah. Said if God be God. Deja que Dios sea Dios. Then you never lose. Que nunca puedes perder. Porque él es tu Dios. So open up your heart. Abre tu corazón. And allow God. Y permite que Dios. Yeah. You'll see. Vas a ver. Tell him you'll see. Dile, vas a ver. Tell him. Dile. Tell him you'll see it. Vas a verlo. You may not know what's going on, but no sabes I know what's pasando, going on. Pero yo sé qué está you pasando. Tell him you see it. Tú dile, tú lo vas a ver.
All I know is you're going to be so shocked. Sé que va a estar tan sorprendido. Because there are going to be so many similarities. Porque va a haber tanta similaridad. Even to dates. Hasta días. And times. Y tiempos. Dates. Días. And times. Y tiempos. Are going to be so similar. Van a ser tan similares. So when you converse with him. Cuando tú converses con él. It's going to reveal to you. Va a revelar. The truth of the word of God. La verdad de la palabra de God Dios. God is a restorer of your house. Que Dios restaura tu He's casa. He's a restorer of your family. Él restaura tu He's familia. He's a restorer of your memories. Y él restaura tus miembros. In fact, he's so close. Es cierto, es tan cercano. It's a restore of even the name. Que va a restaurar hasta el nombre. How many believe God's perfect? ¿Cuánto creen que Dios es perfecto? And when God does something, y cuando Dios hace algo, he does it in a way, lo hace en una manera, that your mind can't even contain it. Que tu mente no lo puede contener. It's like your head shuts down. Es como si tu cabeza your se apaga. Your mind can't understand. Tu mente How did God no entiende cómo Dios move all these things around movió todas estas cosas and caused this to happen y causó esto que on pasara. The same day en el mismo día this happened, que esto pasó, this happened. Esto pasó. And the same way, y de la misma manera, and the same thing. Y la misma cosa. Oh my God. Oh mi Dios. Yo no sé si tú sabes lo que acabamos de pisar. I don't know if you know what we just went. Yo no sé si tú sabes dónde entramos. Come on, just lift your hands. Vamos, solo levanta tus manos. I can't let go. Sigo escuchando, no puedo It's dejar. Backgrounds. Y lo de, even backgrounds. Y hasta lo que are going to be very similar. Va a ser tan similar. The same background. Lo mismo que hacía él. If you do study. Si haces estudio. If you talk to each other. Si hablaban juntos. When he talks to you. Cuando él te hablaba. And you talk to him. Y tú le hablabas con and él. And you ask him about his past. Y le preguntabas de su and pasado. And you ask him where did he come from. De dónde vino. And you ask him where did he live. Y le preguntas dónde vivía. And you ask him his parents. Le preguntas sus padres. His family. Su familia. You're going to discover. Vas a descubrir. Some of you don't believe me. Algunos de ustedes no me creen. But it is amazing. Pero es tan grandioso. You need to believe. Tienes que creer. God wants to do it for you porque too. Dios lo quiere hacer para ti también. God wants to do some dije, crazy Dios quiere hacer algo, una locura por ti también. Wants to do some crazy Dios quiere hacer unas locuras por ti. Backgrounds are going to be so similar. Lo que habla de él va a ser even tan similar. Names. Hasta los nombres. You see, va, mira, even names of cities, hasta los nombres de ciudades. They may be in different places, aunque sean en diferentes it's lugares. The same cities, es la misma ciudad. Same towns, mismo tiempo. Same addresses, misma dirección. Oh! Yo sé que Dios quiere sorprenderte. He's gonna do it for them. Lo va a hacer por ellos. I said, God's gonna shock them. Dije, Dios lo va a sorprender. Shock them. Los va a sorprender. He's gonna prove él va a probar he's God. Que Él es Dios. And that he made heaven, y que Él hizo and el that cielo. He made earth, y que hizo la that tierra. He put the stars in the sky. Y Él puso las estrellas he en el cielo. Named every star. Y Él llamó toda estrella. And every star that ever fell, y toda estrella que he cayó. Produced another star él produjo otra estrella que tomó su lugar. Te doy más la semana que viene. Some more next week. ¿Quieres más la semana que viene? Next week. La semana que viene. You're gonna begin to come to church. Vas a empezar a venir a la iglesia. Just to discover what God wants to do. Solo para descubrir lo que Dios quiere hacer. You're not gonna come to church just because you're supposed to come to church. No vas a venir a la iglesia solo porque tienes que venir. You're gonna begin to come to this house. Vas a empezar a venir a esta casa. Because you're gonna watch God do amazing things. Porque vas a ver cómo Dios hace grandes cosas. Discover, oh quieres descubrir, God, oh Dios. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Vas a venir a la iglesia. Tengo que llegar ahí. Porque no hay que decir lo que Dios está a punto de hacer en la vida de alguien. Yo quiero estar ahí para ser un testigo. Yo quiero ser un testigo.
Okay, I didn't pray for nobody yet. Bueno, no he orado por nadie. I lost in that realm over there. Me perdí en ese mover allá. Ooh, that's the realm of possible. Ese es el mover de that's lo posible. The realm of possible. Es el mover de that's lo posible. The realm where God steps out of donde the... Dios sale. I would even be compelled to say you're looking for a Joshua. Estás buscando por un Josué. Joven venga. And you find out his name is Joshua. Y encuentre que su nombre es Josué. Don't be surprised. No estés sorprendida. Because Moses may be dead. Porque Moisés murió. Joshua is well alive. Pero Josué está vivo. Aleluya. Okay, we're supposed to let you go. Tenemos que dejarte ir. It's kind of hard to let you go, you know. Es difícil dejarte ir. I'm trying to let go. Es difícil dejar ir. Plugged in, some heavy. Estamos tan conectados. You know, plugged in. Estamos conectados, tan conectados. All right. What are we supposed to do now? ¿Qué tenemos que hacer ahora? If you need prayer, I'll si pray with you. Oración, yo oro por ti. Yo no sé si necesitas oración, pero yo oro contigo. If you need prayer of agreement. Si necesitas estar de acuerdo. Just come. Solo ven. The rest of you, I bless you. If you gotta go, los bendigo. I bless you. Los bendigo.